Swept by the ocean, and every pulse from the tide was a finish line, a wave race we were made to ride. You and I were first in line, and we took them by surprise. I was with you all the time. You may not realize, but I'm here.
Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlockTK. Muy buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me alegro mucho de veros por aquí. Buenas, Electrivite, que últimamente has estado un poco desaparecido por aquí. O es que has estado baneado, no sé. Buenas, Ragen, buenas, Giordano, Ledrunner, Veracius Maxone, ¿qué tal? Bienvenido, Bigfoot, muy buenas. Una mala suerte lo del examen ese de cálculo, ¿eh? Heredor, buenas, Argalat, Madmax, Avilach, Xavi Roscas, Francisco, muchas gracias a todos. ¡Ey! El gran Jesús, que está últimamente con el camión hasta arriba de ruta. Hoy toca ruta nocturna, madre mía, Jesús, mucho ánimo, que encima está en Galicia. Tierra de carreteras con muchas curvas. Nox Game, buenas noches, Hazashi Hanzo, buenas, Dactyls DJ también. Estudia, Bigfoot, estudia, que estudiar te va a dar un gran futuro. Prometido. Vale, no pasa nada, a veces los exámenes salen mal, sobre todo si son de cálculo, de álgebra, esas cosas es lo duro. Expinitas, buenas, Wesuina, bienvenido también. Yuzan Jin, Daniel Vapa, Gab, Torvigio, bienvenido. ¡Ey, Alex! Que había sido el primero, el number one. Como últimamente ya nos está faltando Naila Iki, que tiene muchas tareas últimamente, tiene muchas responsabilidades. Alex, enhorabuena, ha sido el primero en escribir hoy. Pepe Mil, muy buenas también. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aiño 98, bienvenido. ¡Ey, Amosogui, buenas! ¿Quién más tenemos por aquí? Jai 9001, muy buenas. Y bueno, por supuesto, Ground Sage, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy a por el 7-0, dice Francisco. A ver si conseguimos el 7-0, por cierto. Vamos a jugar Draft de Kaldheim esta noche. Y ya sabéis que he puesto el título del vídeo. Si no me hago... Si hoy me hago un 0-7, dejo Twitch automáticamente. ¡Hey, Víctor! Buenas noches, ¿qué tal? Alarico, bienvenido. Luis Lu también. Big Man, ¿cómo estáis? Si alguien me lo salto, pido disculpas. Buenas noches, Cromo, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Puchoni, buenas noches también. Diego Ortega. Hey, Macarm. Johnny Play también. Buenas noches. Vaya clickbait. No, no es totalmente verídico. O sea, si me hago 07, dejo Twitch. Shus Michael, dice adiós.
Georgie, muchacho, muy buenas. Rojoni también, bienvenido. Kion2Go, al rico clickbait. Es que claro, habéis entrado. Habrá gente que entre diciendo a ver si se vaya de Twitch. Hey, Shadowblade, buenas noches también. No puede ser 07. Ah, yo si hago 07 dejo Twitch. Si no hago 07, no, claro. Berna Serez, buenas, bienvenido, ¿qué tal? Bueno, por cierto, me acabo de hacer un draft y me he hecho las 7 victorias, por supuesto. He hecho 7-2 en draft. Así que vamos a jugar otro draft de calde y vamos a intentar ir rapidito hoy. Arraste esta CSD. Me gusta mucho el concepto, Star CSD. Es un buen concepto, ¿no? Pero 07 según tus cuentas. No, no, no. 07 verídico, o sea. Un 2-6 es válido, no. 7-0 tampoco. Venga, va, vamos a jugar rápido. A ver si nos da tiempo a hacer dos drafts como ayer. Porque si me entretengo mucho al principio, luego no nos da tiempo a hacer dos drafts. Si juego rápido, sí. Venga, vamos a por ello. 1500 gemitas y vamos a por él, ¿no? Daniel Papa pregunta que si ya tengo ideas sobre los mazos top tier con la serie de Kaldheim. Demasiado pronto. Hay que esperarse por lo menos una semanita o dos. Siquiera para ver las primeras intenciones. Tengo algunos mazos ya por ahí. Bueno, vamos a ver si me dan buenas raras. Vamos a tocar madera. Desearme suerte. A ver si nos dan buenas raras. Bueno, me han dado la primera rara. Es una rara que van a prohibir. Bueno, no parece que la vayan a prohibir, pero se está hablando mucho de esta carta. Vale. Veamos, hay cartas aquí que me gustan bastante. La tierra nevada es interesante, el troll nevado, la escultura nevada, el sacerdote nevado. Sobre todo las cartas nevadas de este sobre son bastante buenas, todas en general. Luego el counter no está mal tampoco. La artimaña de Tibal creo que es injugable en el limitado. ¿Sabéis qué carta es la mejor de este sobre? Posiblemente la pionera boreal, Esta carta es bastante buena y, mira, efectivamente, como dice Belén en el chat, el 3-2 que se dopa. Bueno, dopa a los demás que entran después de él si has pagado nevado. Es un buen pick, realmente. Esta carta tampoco está mal. ¡Ey, Alex! Con la carta del supercalifragilístico espialidoso. Dicen, el Eiki está viendo la partida infinita de Mufa. Ah, que Mufa lleva mucho rato jugando una partida o algo así. Es que algo he leído en el chat de que estaba con una partida infinita o que había jugado una partida infinita o algo así. Si no picase la pionera, picaría seguramente la reclutadora de Dragur. Vale. A ver este que hacía. Vale. El que se dopa en el mazo de hechizos de doble. Bueno, de dos hechizos por turno. Una carta bastante decente. Inmovilizar con oro seguramente sea la mejor carta del sobre, ¿no? Supongo que. No es un buen sobre, ¿vale? Este no es un buen sobre. Si tuviese que picar alguna de estas cartas, creo que lo inteligente sería seguramente picar el removal, ¿no? Verde-blanco a criaturas, sin más. Está bien el fiel de coma, está bien para un mazo que abuse de cementerio, ¿vale? Me gusta esta carta, de hecho, el fiel de coma. La voladora, ¿qué voladora? ¿Esta voladora? Esta carta es bastante... bastante meh. No es mala, pero creo que está muy por debajo de un inmovilizar con oro, ¿eh? La otra carta que me gusta, el batido rosado, está bien. Pero bueno, esta es una carta de la cual podremos picar muchas más adelante, ¿no? MTG Toras dice, Domingo, guía de draft de Kaldheim. Pues hay un vídeo en YouTube que he subido hace media hora, que está en YouTube, con la primera parte de las guías de Kaldheim que voy a hacer. Voy a hacer varios días esta semana, varios capítulos de una guía para draft de Kaldheim. Y hoy he subido el primero de esos vídeos, ¿no? Vale, interesante porque tenemos una tierra nevada blanca, que podría ir bien para lo que estamos construyendo. El troll pellejo helado también es bastante bueno. Lo que sí que está claro está que el color rojo tiene un montón de removal bastante, bastante decente, ¿no? El troll es muy bueno, ¿eh? Hay que luego picar unas poquitas tierras nevadas. ¡Ey, Ivanao! ¿Qué tal? Bienvenido. Y Kien314 también, bienvenido. No, Pepe Mil dice, ¿un mazo de lardear es viable? No. No parece que sea una temática que en construido vaya a ser jugable. Es más bien una temática para limitado. Buena en limitado, pero no. Gracias, Antonio CS. Y Naila Iki, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Ya terminé de cenar, hoy me quedo quizás hasta el final. Pues muchas gracias, Naila Iki. El troll mola, esta carta es buena. Si no picas el troll en este sobre, que es bastante malo también para nosotros, por lo que estamos yendo, picaré la llanura, ¿eh? El color rojo, esta carta es buena. Es buena esa carta, es buena, es jugable. Vale, vamos a ver. Está la mejor carta de la colección, que es el éxito destructivo.
Pero como no vamos a rojo, pues no la voy a picar. Si no la picaríamos, seguro es first pick, first pack, first pick, el éxito destructivo. Aquí hay una carta que nos interesaría, la Valquiria denodada, está guay. Pero tenemos otro inmovilizar con oro y creo que los removal... Creo que los removal son, en general, siempre buenas opciones. No hay ninguna otra carta así especialmente buena. No me gusta el clérigo del código hechizo. Bueno, no, o sea, no es malo tampoco, pero... No vamos a eso, no vamos a doble hechizo. Vamos a una verde-blanca y ya está. Verde de buenas criaturas y blanco de removal, seguramente. Alex dice, Emufa lleva una hora jugando la misma partida. Pero, ¿qué está pasando con Emufa? Vamos a ver. ¡Hola! Ahora os muestro la mesa de Mupa. Vale. Tercer inmovilizar con oro. La banda de la enmascarada no es mala, pero voy a picar el tercer inmovilizar con oro. Y vemos la mesa de Mufa mientras tanto. Esta es la partida de Mufa, ¿no? Tiene 100 vidas, el rival tiene 27, pero tienen 400 millones de criaturas cada uno en cada lado. ¿Está rankeando? No es ranked, ¿no? Es partida amistosa. ¿Por qué está haciendo esto si es partida amistosa? He elegido tercer inmovilizar con oro. Bueno, por removal no va a ser esta partida. Esta carta no es mala, pero mira, prefiero un removal antes que esto. Amor propio, Domingo, dice Alex. Puede sobrar el removal. Es que esta colección tiene mucho, mucho removal, ¿eh? Cambia formas, exilia una criatura de tu cementerio, pone dos contadores +1/+1 sobre una criatura, activa estabilidad solo a velocidad de conjuro. No es mala carta. Tenemos aquí una tierra blanca negra. Por cierto, una cosa. Una cosa de la que me he dado cuenta. Si vas a blanco, te da igual que la tierra sea doble. Es suficientemente buena esta tierra, incluso blanca negra, para un mazo blanco-verde. Aunque entre girada, merecen la pena, ¿eh? Si no picase esto... Esto es muy mediocre, esto es muy mediocre, esto... Esto es bueno, ¿eh? No sé cómo he llegado hasta aquí, de todas maneras. Hay que picar el guarda del claro de Lidjara, o de Lidjara. Es que es demasiado buena como para dejarla pasar. Pero ya digo, las tierras dobles estas, con que vayas a uno de los dos colores, merecen la pena. Mira, sale otra seguida. Ay, Dios. Un buen truco, el velo de piel de serpiente. Otra tierra de nuestros colores, al menos del color verde. Ay, guarda del claro. Además es que es cambia formas. Tiene todos los tipos de criatura. Este tipo de cartas son buenas al final. La voy a picar también, ¿eh? Ya habrá tiempo para las tierras. Si fuese tierra verde-blanca la picaría seguro, pero como no es verde-blanca, ya habrá tiempo para las tierras, espero. Estamos en el primer sobre. Hey, Fabián, muchas gracias por ese follow, bienvenido. Vale, esta carta es perfecta para este mazo porque es un permanente nevado y convierte la tierra en una tierra nevada. Hey, Emufa, ¿por fin has terminado la partida de las 1000 horas o no? ¿O es que simplemente me has hecho la raid? Bueno, muchísimas gracias, Emufa, por esa pedazo de raid. Muy buenas, Emufa. ¿Terminaste la partida al final? La partida infinita. Bueno, me alegro mucho de que me dejes esa raid. Y, por cierto, enhorabuena, no sé si lo sabéis, pero Emufa está top 5 de mítico del mundo en construido ahora mismo. Bueno, no sé si ahora mismo está el top 5, pero ha estado top 5 esta tarde, ¿no? O esta mañana. Así que, Emufa, enhorabuena desde aquí. Muchas gracias por esa raid. Y bienvenido... Oh, ahí está. Y bienvenidos todos los que venís de parte de Mufa, muchísimas gracias. Sí, Mufa está top 5, en el puesto número 5 de mítico del mundo. Al final ha ganado encima la partida infinita. Y Matthew, buenas noches, Matthew, ¿qué tal? Felicitemos a Mufa, top 5 mítico, sí. Aquí voy a picar la tierra porque es que es de nuestros colores y el troll está muy bien, pero el troll es una criatura. Es una buena criatura, pero solo es una criatura. Y el truco es un truco. Hay más trucos. Pero las tierras son más difíciles de conseguir. Hey, gracias, Ed, me alegro de que te haya gustado el vídeo de YouTube de las comunes para draft. Hey, Bigfoot, sí, he visto algo de que me habías pasado un código. No he visto por dónde me lo has pasado, pero cuento con que es cierto. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, he visto en Discord que lo comentabas, pero no he visto por dónde me lo has pasado. Me lo has pasado por Twitch, ¿no? Es que en Twitch ahora mismo tengo 16 conversaciones sin leer. Literalmente. Ah, por aquí por Twitch. Vale, Bigfoot, muchísimas gracias, ¿eh? Y ánimo ahí con los estudios, siempre, ¿eh? A tope. Y
Kiauka, muchas gracias por el follow, bienvenido. Voy a picar el 5-5, en este... Perdóname si no selecciono la carta rápido, pero es también por leyendo un poquito el chat, ¿no? Este artefacto debería ser nevado. Debería serlo. Esta carta es medio jugable. Y Volk81, de los creadores de Sibania en el trébol de Hot Twitch, les presentamos de Hot Twitch y en Agon 07. ¿Dije eso? ¿Dije que Sibania va en el trébol de Hot Twitch? Ah, sí, ¿verdad? Sí, lo dije, sí. Y esto, si tuviésemos sinergia de cementerio... No tenemos sinergia de cementerio al final, ¿verdad? Oh, sí, tenemos esto. Uy. Pues, qué pena, ¿eh? Pues ya habrá más opciones. ¿Quiero jugar este clérigo? Esta carta tampoco me parece mala del todo. No creo que vaya a jugar el clérigo, pero bueno, lo pico por si acaso. Esta carta no me parece mala del todo. Y este bicho 3-6 por profetizando 4 es que me parece muy malo. Si tengo que jugar esta carta, es que la partida va muy mal, yo creo, ¿eh? Vale, nos vale. De hecho, la quise picar, ¿verdad? ¿Os acordáis de esta carta? Lo dijiste, dice Nox. Hola, yo soy Domingo. Hashtag, hola, yo soy Domingo. Venga, segundo sobre, dame una buena rarita. Blanca o verde, por favor. Joder, pensar que todas las veces... O sea, creo que es mi quinto draft. Este es el quinto draft. Y me ha salido el refugio anónimo creo que en 3 o 4 drafts. A ver, creo que es el pick de este sobre, además. Pensad que es tierra nevada y que tengo interés en cosas nevadas. El verde tiene mucha sinergia con lo nevado. Si no, creo que la mejor carta para nosotros sería inmovilizar con oro, pero tenemos ya 3. Adri dice, me asusté con el título. No, cero clickbait. Mis títulos son cero clickbait siempre. Ah, voy a picar el refugio anónimo, me gusta. Nunca he conseguido atacar con él, yo creo. Una vez creo que he atacado con él, o dos, como mucho. Hey, Hack Pariax, muy buenas, bienvenido. Santiago Game Lover, también buenas noches. Macan dijo que si baneaban el trébol dejaba Magic Arena, no Twitch. De hecho, iba a hacer el canal. Hola, soy Domingo. Ay, de verdad, también prometí que iba a regalar un Ferrari a todo el mundo cuando llegase a 1 millón de suscriptores. Dice Belén que le suena que una vez hecho un bloqueo con ella para perder luego la partida. Sí, me suena eso, sí. Vale, esta es muy buena, esta carta. Esta carta es buena. Por 3, un 2-2 que alardea dando +1/+1 a todas las criaturas. Me gusta mucho esta carta. No la he probado todavía. No tiene la opción. Parece una mono verde este mazo con un esplasa blanco para removal. Ojo, que en este sobre hay la escarcha reluciente que me interesa. El truco +1/+3, enderezar y volar, que es bueno, ¿eh? +1/+3, enderezar y volar son muchas cosas. Y luego el luchar por Skenfar, que también es una buena carta. Llevamos 5 criaturas. Voy a picar la criatura, porque al fin y al cabo esto es una infrecuente, esto es una común, veremos más. Y si no vemos más, ya tenemos removal. O sea, decir, removal no me preocupa tanto, prefiero tener alguna buena criatura de calidad. Y ojo que tenemos dopadores, ¿eh? Tenemos formas de dopar a nuestras criaturas y esto puede ser aún mejor, ¿no? Uy, la rara ni he leído. Ah, es la que crea un 2-2, luego ese 2-2 lo convierte en un 4-4. Y luego lo demás. Vale, vamos ya blanco-verde, parece, sin ningún tipo de duda, es casi seguro. Esto no creo que sea jugable. Aquí el pick es el fanfarrón de Axgar, que es una de las mejores comunes de la colección. De hecho, acabo de hacer el vídeo ese a YouTube hablando de las comunes de draft de Kaldheim y he puesto esta entre las mejores, lógicamente. Cuidado con la escarcha reluciente, ¿por qué? Yo lo usé en mi primer draft y el juego se me congelaba cuando lo usaba, ¿sí? No, pues tendré cuidado. ¡Ey, Supreme Angel! Muchísimas gracias. 6 meses ya de suscripción. Se agradecen un montonazo. Te voy a regalar un cofre de Streamloots que tienes ya en tu cuenta como agradecimiento por esa suscripción. Ya sabéis que todas las suscripciones se llevan de regalo. Todas las suscripciones en directo se llevan de regalo un cofre de Streamloots. La verde blanca. ¿Qué hace la verde blanca? Pone un contador +1/+1 sobre cada una de hasta 2 criaturas. Vale. Y ganan vigilancia y vínculo mental este turno. Solamente a velocidad de conjuro. No es mala esta tierra. Vale. Aquí hay cartas interesantes. Hay un troll. Creo que voy a picar la buscadora. La buscadora. Y Sorak, gracias por ese follow. Bienvenido. Aquí el pick estaría... Seguramente sea... Esté en el mismo nivel, ¿eh? El troll y la buscadora. Pero ya tenemos un troll. Quiero una buscadora de estas para buscar alguna tierra. Y ojo, la tierra es bastante buena. A ver si da la vuelta. Puede que dé la vuelta. Ojo, es que esta carta es muy buena, ¿eh? Te puede buscar además una tierra básica nevada
No tenemos tierras básicas nevadas todavía, pero digo yo que alguna conseguiré de aquí al final. Y luego hay dos cartas blancas de relleno, como son el Escudante Vaskir y el otro. La mejor carta seguramente. Bosque Nevado y el Espíritu de Aldergard, que es la otra gran carta para el mazo nevado. Voy a picar el Espíritu de Aldergard. No va a dar la vuelta al bosque, porque además el verde es el mejor color nevado, yo creo, ¿no? O sea, si vas a verde, casi siempre vas a necesitar el bosque nevado. Sí, el uso es demasiado bueno, como para no picarlo. Tenemos ya unos cuantos permanentes nevados. La escarcha reluciente es un doble permanente nevado, porque te convierte una tierra que era básica, no nevada, en una nevada. Cuenta doble para eso, ¿no? Muy importante. Y luego tenemos varios bichos nevados. Está bien, pinta bien la cosa. A ver si da la vuelta a la tierra. Pantano nevado, no lo queremos. Mira, que sobre más malo para nosotros. A ver cómo vamos de curva, por cierto. ¡Hola! No tenemos costes 2, tenemos un montón de coste 3. Y no tenemos coste 2, por tanto, la araña no la voy a jugar, ¿vale? No la voy a jugar. Ya tenemos muchos costes 3 que sí los voy a jugar. O sea, el coste 3 está súper ya disputado en este mazo. No voy a jugar la araña, no pensaba jugarla igualmente. Voy a picarla infrecuente. No voy a jugar ninguna de las dos. Pero por razones de bóveda, ¿eh? No por nada. De estos ya tenemos 2, no quiero más. Otra tierra blanca, nevada. Este pick no es malo. Lo que pasa es que... Y este pick tampoco es malo. Son dos cambiaformas, por cierto. Lo que pasa es que de momento no tenemos ni una sola sinergia con... con tipos de criatura. Así que creo que voy a picar la tierra nevada, ¿eh? Ya tenemos dos tierras blancas negras. Si hay que hacer un splash a negro, vamos a ir surtido. Voy a picar la tierra, ¿eh? No me llaman... Y mira que no tenemos costes 2, pero... pico la tierra. Porque criaturas mediocres... Mira, aquí lo mismo. No voy a jugar ninguna de estas cartas. Blanco-verde. Como he dicho, podríamos incluso splashar el negro. Tenemos dos tierras blancas negras. Así que pico la infrecuente. No vamos a jugar nada de todo esto. Por razones de bóveda nada más, ¿eh? A veces veis que pico infrecuentes es por razones de bóveda, ¿no? La llanura. Aquí en este sobre podríamos picar el 6-6. Podríamos picar esto, que no es tan malo. Podríamos picar esto, que no está mal. Pero aquí el pick es la llanura. De hecho, es nuestra primera tierra básica nevada. Así que muy importante este pick. Vale, mira. Pues ahí está. El bicho de coste 2. No está mal. El 6 se vale mucho. Sí, será por pinos. Ya tenemos. El batidor osado te va a hacer más o menos el mismo trabajo que el 6-6. Esto cuesta una mana menos. ¿Habrá predicciones? Dice Ed. Posiblemente. Si los moderadores quieren poner las predicciones, habrá predicciones. Yo creo que aquí el pick para nuestro mazo... Además, fijaos, no tenemos curva de coste 2 todavía, ¿eh? La blanca roja... No voy a jugar esto, ya digo. Tenemos un sobre ya... una sobreacumulación de costes 3. Por razones de bóveda pillo la infrecuente. La tierra verde-blanca... No es que sea una maravilla, pero no cuesta nada llevarla. Bueno, entra girada. Es una pena que no sean nevadas estas tierras, ¿eh? Si fuesen nevadas, las meterías sin ningún tipo de duda, pero bueno. Y esto busca tierras básicas. Nevadas, por tanto, ¿no? Lo de pagar 7 de mana con uno de cada color es inviable. No sé si lo voy a jugar esta, ¿eh? Pero no tenemos casi costes 2. Si no tenemos más costes 2... Si no tenemos más coste 2, es posible que la juguemos. Es un turno 2 digno para buscar la llanurita nevada que tenemos. A ver si conseguimos alguna tierra nevada más. Otro pick 2. Otro pick de coste 2 que posiblemente quiera jugar. Buen último pick. La gente no está yendo a verde. ¿Qué pasa aquí? Mamá. Carruaje de Sika es un first pick. Por cierto, ¿sabéis qué bicho no nos ha salido? El que endereza tierras nevadas. Ni uno hemos visto. Ni uno hemos visto todavía en 3 sobres. Aquí hay cartas buenas, ¿eh? Ojo. Marja es buena. No sé si es mejor Marja o el carruaje de Sika, ¿eh? Luego también es buena la runa. Es buena la corona rúnica si tienes runas. El 6-6 que es jugable. Esto es jugable. Esto es jugable. Este sobre es muy bueno para nosotros. Me voy a coger el carruaje, ¿eh? Voy a coger el carruaje. Lucha Selesnia es muy bueno, sí. Y aún así voy a picar el carruaje, ¿eh? Dice Shadow Snowy que el carruaje sin dudas
Yo no lo veía tan claro, ¿eh? Vale, aquí sí que tengo una duda grande. O el bosque nevado o el veredicto de hierro. La cuestión es que tenemos bastante... Bueno, bastante. Tenemos tres removals claros ahora mismo a estas alturas y nos queda el sobre completo para encontrar más removal. Entonces no sé si picar incluso el bosque nevado para tener al menos una llanura nevada y un bosque nevado, ¿sabéis? Uno de cada nevado. Creo que va a picar el bosque, ¿eh? Bichos gordos no me preocupan. Podemos ganar con los bichos que tenemos, ¿eh? Incluso sin tener bichos muy gordos. El veredicto es muy bueno, pero no es tan bueno como otros removals. Este solamente hace 5 daños a criaturas giradas, así que no es tan bueno. ¿Marja? ¿Se llama Maja? Ah, pues lo he leído mal. ¡Uy! Esto es interesante. ¡Uy! Otro bosque nevado. Vale. Vale. Ojo a la espada de la Valquiria. Ojo a la escultura del invierno. Esto pone un contador +1/+1 sobre una criatura y luego... Oh, es que esto es demasiado bueno, ¿no? Es que la caída del impostor es un first pick absoluto. Buenas, Lord Bolívar, ¿qué tal? Bienvenido. La caída del impostor aquí es la carta, ¿no? Me gustaría picar la escultura, pero... O sea, la escultura es el mejor pick posible. Pero es que esto es brutísimo, ¿no? Tremendo cartón. O sea, pone 2 contadores +1/+1 y luego mata a la mejor criatura del rival. Vale. Vale, lo compro. Pero me da pena que la única vez que nos ha salido la que endereza tierras nevadas me ha venido en un mismo sobre en el que tenía que otro pick incluso mejor. No va a dar la vuelta. Ese bicho es demasiado bueno para que dé la vuelta. A ver. Aquí... La cosa está entre el troll o un coste 2. Tenemos 3 costes 2, que son pocos. Creo que voy a picar el coste 2, ¿eh? Antes que el coste 3. Ya lo digo, por un poco la sobreacumulación de costes 3 en este mazo. Así que el troll no creo que vaya a dar la vuelta. Pero es un poco por razones de curva de maná, que es algo, es un concepto tan importante la curva. Mira. Ya está, ya estáis tranquilos. Veredicto de hierro. Está perfecto. El splash a negro. Para expresar esto. A ver, la verdad es que tenemos aquí 2 metamorfos. Y tenemos guerreros. Tenemos bastantes guerreros en este mazo, por cierto. Un montón de guerreros, de hecho. Y metamorfos. Nada, pero estos son con elfos, con clérigos, ¿no? Nada más, ¿o con qué? Ah, no, con la mayor cantidad de criaturas. Es que lo que pasa es que es clérigo elfo. Nada, aquí el removal es el pick, ¿no? Huele a 0-14, adiós canal, dice Nox. Bueno, aquí... criaturas de coste 4 tenemos ya un montón, ¿eh? Tenemos 5. Y esto no es mejor. Estoy por picar el camino al árbol este. Y no sé si... Si meter una montañita o una isla. Porque tenemos blanco-negro. Verde-blanco, lógicamente. Tenemos blanco-negro. Bueno, tenemos negro, verde y blanco, nada más. Estoy muy lejos de los 5 colores. Y Jesús con la carta del posado del extremo duro. Me parece que no dejas Twitch hoy, bonito mazo. Esta carta es buena, ¿eh? Busca tierras nevadas. Te buscas una tierra nevada y tan contento, ¿eh? La Valquiria denodada podría molar. El truquito de +1/+3. ¿Cuántas criaturas tenemos al final? 12 criaturas. Solo 12 criaturas. Quizás me gustaría el buscar la gloria, pero es que no tenemos... Bueno, mira, tenemos una legendaria. Tenemos una legendaria. Busca sagas también, ¿eh? Vaya tarde. El tutor era tentador, ¿eh? El tutor era bastante tentador. Pero ya os digo que necesitaba criatura en ese momento. Y aquí... La araña no la quiero jugar. Voy a picar el truco de +1/+3, enderezar y volar, que no es malo. Pocas criaturas, sí. Llevamos 13 criaturas ahora mismo, pero vamos, tenemos más criaturas en el cementerio. Si hace falta se mete una araña de estas. O un clérigo. Y ya tenemos un 6-6. Al final hemos sido pacientes, no hemos picado el pino porque sí hace 12.000 picks. Hemos esperado hasta el final, ha salido y ya tenemos el 6-6. Ya tenemos un 5-5 y un 6-6, que bueno, son suficientes para este mazo, ¿no? ¡Hey, Yeshua! Parece que tenemos un fan de extremo duro aquí en el canal, muchas gracias. Y bienvenido, por cierto, que yo creo que no te había saludado nunca, ¿eh? Buenas, Irving, también, bienvenido, buenas noches. Quaut, el toro para el vehículo, paso.
y otro 6-6. Veis, al final ya tenemos las criaturas del mazo. Tenemos ahora mismo 14 y esta va a ser la decimoquinta criatura. No tenemos aceleración de maná. El toro es malísimo. El toro para el vehículo, pero es que el vehículo ya pone dos tokens 2-2. Es decir, el... ¡Ha dado la vuelta esto! ¿Qué me está con Tainer? El mejor... O sea, la mejor carta para este mazo, escultura de invierno, es nevada. Endereza tierras nevadas y por dos es un 2-2. ¡Oh, el mejor pick posible! Ya estos 6-6-6 ya son mucho más factibles gracias a esto. El mejor... O sea, no sé cómo ha podido dar la vuelta esto. O sea, no sé la gente a qué juega en esto. O sea, no entiendo a qué jugáis, de verdad. No entiendo a qué juega la gente. ¿Juegan a que gane yo todos los drafts o qué? O sea... Sí, el mazo está bonito. El mazo está bonito. Verde, blanco, nevado. Muy nevadito, ¿no? Nadie va verde, ¿verdad? No entiendo. Vale, tenemos 43 cartas en el mazo, así que hay que quitar 3 cartas. 3 cartitas. Quizás no hacen falta los camino al árbol del mundo. Los voy a quitar los dos, porque ya tenemos 4... No son muchas, ¿eh? No son muchas 4 criaturas de coste 2. Tenemos una llanura nevada y un bosque nevado. Y luego tenemos un límite del bosque ártico. O sea, tenemos 4. No son muchas, ¿eh? 5 tierras nevadas en total. La verdad es que no es tan mal, ¿eh? Podríamos meter... Nah, lo voy a dejar así. ¿Sabéis lo que pasa? Que estos bichos que parecen mediocres... Con los contadores +1/+1, el dopado del guerrero del golpe escudo, la caída del impostor, incluso con la primera boreal, casi cualquier carta en este mazo. Ya tenemos esto que busca tierras básicas también. A ver, tenemos un verdicto de hierro, 3 inmovilizar con oro, son 4 removals, no son muchísimos, pero van a ser suficientes, supongo, ¿no? Hay que quitar una carta más, quitaría quizás un guarda del claro de Lidyara de estos. Rojoni dice, Tongo, dejan ganar a Mingo. Espérate, a ver si ganamos alguna. Voy a quitar uno de estos. Creo que 2 es demasiado. 17 tierras. Sí, es el número idóneo para... En general para draft. Y este es un mazo de 17 tierras más la aceleración de mana que podemos obtener con la escultura, que es un poco hipotética, pero se puede conseguir. El mana extra del oso. Nah, está bien. Es un buen número para este mazo. Piensa que tenemos muchas criaturas con habilidades de pagar maná, por ejemplo, el troll, la buscadora, el guerrero golpe escudo, el fanfarrón de Axgar, el refugio anónimo, o sea, es decir, la fortaleza de Bretagard. Tenemos un montón de cartas que les va a venir bien tener mana extra. Podríamos quitar alas del cosmos, pero como es el único, me gusta llevar siempre algún truco de combate de alguna manera. Creo que es un buen truco de combate, lo vamos a utilizar, ¿no? Sí, con cartas de coste 5 y 6, o sea, para hacerte un mazo de 16 tierras tendría que no tener, por ejemplo, estas dos cartas. Y a lo mejor me lo planteaba. Digo a lo mejor porque este mana tiene bastante aceleración y me podría plantear quitar una tierra. Por cierto, cartas blancas, cartas verdes. El mazo lleva un poquitito más de verde que de blanco. Llevamos 6, 7, 8 tierras, 9. 9 tierras quedan verde y queda en blanco. Tenemos 4 y 1, 5... Y 2, 7, 8. Bueno. Bueno. Creo que lo voy a dejar así, de todas maneras. Está bien, ¿cómo lo veis? El truco que da Hexproof. Pues sí, yo creo que hemos dejado, Miguel, creo que hemos dejado pasar un par de esos. Del que da +1/+1 y Hexproof y antimaleficio. De hecho, he ganado varias partidas con ese truco. Haciendo +1/+1 un bicho, matando con el daño extra que da, ¿no? Javier CR se ríe, ¿no? Del título. Bueno, el título es totalmente verídico, 100% real, no fake. No hay trampa ni cartón en el título. Si me hago 0-7, dejo Twitch. ¿Os imagináis que se buguea a Magic Arena y me dejara perder partidas hasta llegar a 7 derrotas y tengo que dejar Twitch? Lumuretti, buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Venga, vamos a jugar. Creo que el mazo está bien. Vamos a ver si conseguimos arañar algunas victorias con este draft. Deseadme suerte. Miguel pide la casa de apuestas. Parece que para esta primera partida ya no hay apuestas. Va a tener que ser ya para la siguiente. Bueno, jugamos contra Mr. Potato. Uh,
está bien esta mano. Está bien porque esta tierra nos va a dar el mana que nos hace falta. Es decir, el mana blanco que no tenemos. Es una mano un pelín lenta. ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué bueno que viniste! Es una mano un pelín lenta, como os digo. Pero ¡buah! Luego explota esta mano, ¿eh? Rojo, negro, montaña nevada. Espero que no juegue nada. Si juega algo y nos... O sea, si es un mazo muy rápido, podemos acabar pagando esta salida lenta inicial, ¿eh? Eso es justo lo que quería ver, un 0-4. Un 0-4 que cuando nos vaya a matar el bicho lo vamos a salvar con esto, ya verás. Lo voy vaticinando, ¿eh? Lo voy vaticinando, estáis todos avisados. No le quiero decir que damos blanco. No hay necesidad de decirle que damos blanco, el siguiente turno lo sabrá. Vale, un 2-1. ¿Se ha quedado atascado? No, supongo que no ha querido jugar tierra antes de la habilidad del incursor de Immerstorm. Se ha descartado Alzar a los Draur. Esta carta ayer nos la comimos, pero bien, con patatas. Ya sabéis que no soy nada fan de ella. Vale, vamos a decir que tenemos blanco ya, da igual. Y ojito, que este oso, el turno siguiente, entra ya como un... ¿4-4? Tenemos una llanura nevada en el mazo, ¿verdad? Sí, con la llanura que voy a buscar, pero voy a buscar llanura así para poder darle más 1, más 3. Sacrifica el muro para robar dos cartas. Vale, el muro entonces ya no nos va a matar nada. Rojo-negro, a ver, si tiene la saga roja-negra o el bicho 4-3 rojo-negro... Vale, de momento no hay problema. No hay nada muy peligroso en mesa de momento. Quiero decir, Jesús dice, si Domingo deja Twitch, Twitch no dejaría de llamarlo para que volviese mientras de fondo se escucha Alex Ubago. Estaría gracioso. Pues voy a buscar... Oh, podemos buscar incluso esto. Una tierra nevada cualquiera. Ay, oh, Dios mío. Creo que vamos a picar la blanca verde. Aunque el refugio anónimo es interesante, ¿eh? Podemos activarlo, de hecho. Podemos activar el refugio anónimo y no necesito tanto mana coloro. Voy a pegar el refugio anónimo, creo. Es que lo podemos activar el siguiente turno si queremos. Podría haber jugado el bosque. A ver, mi tentación era Alas del Cosmos. ¿Veis? Tenemos un 4-4x4 que nos ha dado una tierra extra de gratis. Tenemos... Vale, nos lo mató. ¿Qué le vamos a hacer? Nos pega de 5. Cuidado con eso. No pasa nada. Tenemos muchísimo mana también, por cierto. Tenemos 3 y 3, 6 en total. Pero no podemos hacer... Bueno, sí, podemos hacer doble hechizo. Por poder podemos. Podemos hacer buscadora de horizontes y rezar para que no nos la mate. Vamos a ver, a ver si no nos mata esta buscadora de horizontes. Porque si nos la mata perderíamos el segundo contador, más uno, más uno. ¡No! Y nos, ojo, que nos vuelve a pegar de 5, ¿eh? Bajamos a 8. ¡Qué rabia! He sido demasiado ambicioso, quizás. Al menos está en el cementerio y podemos utilizar esta carta, la guarda del claro de Lich Jarrah. Y es un buen bloqueador, ¿eh? Si robamos tierra podemos volver a hacer... Ya perdiste, dice Pavlovsky. Activa la tierra en respuesta. Oh, sí, no, no quiero perder el turno. No quiero perder el turno entero. Uf, madre mía. No tiene criaturas en el cementerio, menos mal. Pues supongo que aquí... La jugada... Ah, mira, podríamos jugar esto por 2. 4 y 2, 6. 3 y 3, 6. Podríamos hacer doble hechizo. Quizás sea lo más inteligente, sí. Esto es exiliando una criatura del cementerio, ¿verdad? Mira, pues sí, vamos a hacer doble hechizo. Este bicho no es tan bueno.
En este mazo no, porque es muy difícil que juntes criaturas en el cementerio. Menos mal que al final no hemos metido los dos. Estamos forzados a bloquear. Espero que no tenga más removal. La verdad es que, joder, es que ha tirado... Bueno, solo ha tirado dos removals. Teníamos una mano lenta. Él ya perdiste su meme. ya. Pero el meme es... Ya te gano. Es el meme. Honkat dice, ¿cómo va el 0-7? Pues de momento parece que vamos por el buen camino. Vamos camino del 0-1, ¿eh? El rival con 26 vidas y yo con 8. ¡No! Pero ¿cuánto removal lleva? ¡Wow! Increíble, ¿eh? Mucho, mucho removal. Bueno, aquí vamos a matar esta cosa. Y bueno, Helius MTG, 2 meses ya de suscripción, muchísimas gracias. Te voy a regalar un cofre de Streamloots como agradecimiento por esa suscripción. Pero como veo que no tienes cuenta de Streamloots, luego me pongo en contacto contigo, ¿vale? Para darte ese cofre. Muchísimas gracias por la sub. Por favor, que no tenga más removal. ¿Creéis que tendrá más removal? Buenas, Osterpone, bienvenido. Ya vamos 0,57. Muy buena esa, Diomedes. Sí, tenía un mazo muy, muy potente el rival, ¿eh? Un mazo de estos que... Pff, no, es que no nos ha dejado hacer nada. Estamos bastante muertos. Vale, me dejo 3 manas nevados para poder bloquear también con la tierra, ¿eh? Si hace falta. En cuanto tenga un removal, estamos casi muertos. Nos quedan 3 de vida, tenemos solo 2 bloqueadores. Bueno, la tierra también, ahora mismo podríamos activarla. ¿Qué? ¿Tres de...? Joder, nos ha tocado el mejor, jugar contra el mejor mazo de la historia, ¿eh? Venga, activamos esto por aquí. ¿Tendrá más removal? ¿Qué creéis? Matamos ese, matamos este. Nos quedamos a uno. No puede que... Ah, seguro que la última carta de la mano también es removal. ¿Qué opináis? Bueno, este bicho bloquea bien a ese. Está complicado, ¿eh? Dice Alex que ya me enfrenté a Mr. Potato en otra ocasión y pasó lo mismo. O sea, el tío, el rival tiene hacks, ¿o qué? ¿En serio nos tiró 14.000 millones de removals? ¡Guau! Más esto vuela. Uf. Es que esto se lo podemos matar. Tiene una tierra nevada, ¿eh? O sea, es decir, podemos dar más uno, más tres y volar a algo. Y se la liamos. No sé si hacerle inmovilizar con oro a esto o liársela con alas del cosmos. Creo que no me voy a arriesgar. Creo que le voy a eliminar la Valquiria. Por no arriesgarme, ¿vale? Veo muy arriesgado el tema. El tema de, va, me quedo enderezado y se la lío con esto. Es que además arrolla. Vuela, arrolla, más dos, pagando 2 nevados. La rata que crece, de acuerdo. Bueno, tenemos el 6-6 que gana 4 vidas cuando entra en juego. No es mala. Si roba cualquier cosa estamos muertos. Tenemos 2 bloqueadores justitos y... no atacó. Perfecto. Otra tierra. Vínculo vital. Ojo, poca broma. Vigilancia y vínculo vital. ¿Me llega el maná? Esto cuesta 3. O sea, tendría que pagar 3, 4. O sea, estos son 3 y esto, 4 fuera. ¿Puedo activar la tierra, darle vínculo vital, más 1, más 1? Creo que sí, ¿no? Tres por aquí. Sí, sí, me llega. Activo, hago esto. Más 1, más 1. Pago verde. Ahí está. Espera.
Me ha girado mal el maná. Me ha girado mal el maná. Me ha girado mal el maná. Por hacerlo automático. No me lo puedo creer. Me ha girado mal las tierras. No es que me haya girado mal las tierras. Es que he sido... No me las ha girado mal. Es que tenía la tierra nevada era la blanca. No podíamos hacer nada. Qué lástima. Nada, vaya liada, dice Rojoni. Bueno, sí, un poquillo. De todas maneras, era cuestión de tiempo que acabásemos perdiendo la partida. Nos quedaba uno de vida, tenía dos atacantes, nosotros teníamos dos bloqueadores. Tendría que... La única posibilidad habría sido activar la tierra igualmente. Daniel Vapa ahí. Daniel Vapa dice que Domingo no se entera de nada. Era la única opción que teníamos, ¿eh? En ese momento. Si no lo hacíamos en este momento, ya no podríamos hacerlo nunca. Así que bueno, tampoco pasa nada. Es lo que tocaba. Es lo que tocaba. Igualmente estábamos perdidos, Sí, la partida estaba perdida igualmente. Me ha faltado un mana blanco para hacer todo. Y es que creo que si no hacíamos eso, perdíamos. Eso era bastante evidente. Así que bueno, lo que he hecho es intentar hacerlo y punto. Y si no podíamos hacerlo, perdíamos. Así que hemos hecho lo máximo que podíamos hacer. Pero sí, mira que he estado un rato pensando. Tengo las tierras que necesito y al final me falta una cosa que no me di cuenta. No ha bloqueado, qué raro. Vale, vamos a ver qué es lo que juega él. Nos faltó el blanco, sí, nos faltó un mana blanco para... Ojo. Si llegamos a tener un mana blanco más en la partida anterior, remontábamos esa partida, ¿eh? La remontábamos. Pero nos faltó un mana blanco en la última jugada. Yo creo que si dábamos turno, a lo mejor no perdíamos en ese momento. Pero es que estábamos atados de pies y manos. Si no podíamos hacer el dar más uno y vínculo vital a las criaturas, no podíamos hacer nada. Nah. Una pena. A lo mejor si los hubiese tenido delante las tierras, ¿sabes? Que los hubiese podido coger con la mano y haberlas ordenado, lo habría visto mejor. Y claro, no lo he visto bien. ¿Qué le vamos a hacer? No pasa nada. Hazme clip. Ya te ganó, dice Nox. Buena, Rasca, ¿qué tal? Bienvenido. Macaron dice que si hubiese robado a Filosco también ganaba. Es verdad, no había contado con ello. Y llevamos tres. Buenas noches, Bernardisco. Y Trillo Mago, buenas noches también. Adripo dice, ¿cómo es eso de que dejas Twitch? Pero a ver, leedlo bien. No pone que deje Twitch. Exactamente. Ay, qué bueno es este bicho, Madre mía, qué gozada. Qué gozada. No sé si meter ya esto en mesa. Y meterle ya esto 4-3 este turno, No lo voy a hacer. Vamos a hacer esto. Porque va a depender de lo que él juegue. Por cierto, es que puede jugar algo de coste 5. Pero como tenemos un buen removal... Y además no quiero meterle un contador +1/+1 al bicho. Si él tiene removal, va a ir a por esta buscadora de horizontes, ¿no? Por cierto, poco se ha hablado... ¡Wow! ¿Cuántos bichos? ¿Tierra? ¡Ah, tierra girada! No vamos a atacar, obviamente. Podemos enderezarla, por cierto. O sea, tenemos 5 de maná, si queremos. No es que sea la gran cosa este bicho. Esto tampoco está mal, ¿eh? Vamos a meter un contador ahí, para que el bicho sea más peligroso de cara al siguiente turno. Y no sé si jugar esto también. Venga, aprovechemos el turno.
Y creo que poner el contador a la escultura del invierno, que son 3-3 para poder atacar limpiamente el siguiente turno. Siguiente turno, tenemos un buen removal para lo que él pueda jugar. Y el más 1, más 3. Y esto también. No atacamos, pasamos turno. Y ahora a largo plazo veremos qué hacemos con esto, ¿no? La criatura de mayor fuerza es su 3-6. Esto creo que conviene guardarlo para más adelante. Él no va a querer jugar bicho grande. Ahora mismo no va a jugar bicho grande porque está la caída del impostor. Y entonces los bichos con mucho ataque no están entre sus prioridades. Bueno, aquí nos comemos el ataque. Podríamos incluso chun bloquear. El troll, ¿eh? El troll sí es bueno. Y el halcón, ¿vale? Perfecto. Vamos a darle cañita, vamos a darle cañita. Solamente tengo que esperarme un turno para que esto se vaya, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad tengo de hacer esto? La única, lo de atacar con esto, que estoy muy tentado, tengo muchas ganas de hacerlo. Nada, pero vamos a ser inteligentes, jugamos esta cosa. Sirpepazo, muchas gracias por ese horse, si estás por ahí. Venga, jugamos esta cosa. Y pasamos turno. No vamos a atacar con la buscadora de horizontes. Vamos a esperar a que la caída del impostor haga su trabajo y luego ya veremos qué inmovilizamos. Entre esto y esto tenemos un buen turno. Y ojo, que tenemos aquí un 4-4 que se endereza. Verdicto en respuesta cuando se gire. No creo que él se vaya a girar. No tiene pinta de que el rival se vaya a girar. Esta vez sí voy a poder utilizar la fortaleza. Muy buena esta carta, por cierto, ¿eh? Uf. ¿Qué lleva él, por cierto? Verde, azul, blanco, van. Vale, en roba descarta. Con halcón ladrón. Esta carta es que es mala en comparación con otras que ha habido similares. Por ejemplo, la mítica, el Merfolk Looter, era igual, por dos era un 1-1 que no volaba, pero lo hacía gratis. Lo girabas y lo hacía gratis sin tener que pagar maná. Y en este caso tienes que pagar maná nevado específico, lo cual reduce mucho la calidad de la carta. Y en otras ocasiones han sido bichos como este que vuelan, pero era, su habilidad se hacían cuando hacía daño. Tiene un Sarulf. Verde-negro. O sea, lleva cuatro colores el rival. Pregunta a Alberto que si ya hay mazos competitivos de Kaldheim. Sí, por supuesto, la gente ya está jugando muchos mazos de Kaldheim. Pero, que a largo plazo acaben siendo competitivos realmente, todavía es muy pronto para saberlo. Dadle al menos una semana a la colección, que no lleva ni una semana entre nosotros. ¿Qué queréis que hagamos? ¿Le matamos esto? ¿O esto? Le voy a matar a esa escultora. El halcón está bien, pero la escultura da mana y esto lo quita, así que no me parece tan terrible. Vale, nos cargamos el guardián, ahí estamos. Tiene una llanura nevada y una isla nevada. Vamos a cargarnos el troll, que es lo más molesto que tiene. Y luego esta tierra es la que va a dar ya el toque final a esta partida. Ey, Sirpepazo dice, no pongas más ese título de stream, me asusté. ¿Qué pasa? ¿No tengo derecho a trolear un poquito a la gente? Vamos a ver cómo bloquea primero. No voy a activar la buscadora. Creo que es mejor activar esto. Meter de 4, 4 y 5, 9 y 3, 12. Lo dejamos en 1. Y nos ha faltado un maná para ganar con Alas del Cosmos. Tiene cuatro cartas en mano él, ¿eh? El mazo, o sea, ¡hola! Tiene buenas cartas el rival. Tiene muy buenas cartas, pero claro, porque ha metido los cinco colores. Uf, 4-5, ¿eh? Poca broma. Vamos a hacer lo mismo porque tenemos el truco, el más 1, más 3. Podríamos haber activado esto, ¿eh? Antes de haber atacado incluso. De hecho, tendría que haberlo hecho esto. No sé por qué no lo he hecho, la verdad. No sé por qué no lo he hecho, ¿eh? Se me ha olvidado completamente.
Voy a salvar la escultura. Ya sé que no es una gran jugada, pero bueno. Y ya el siguiente turno ya sí que ganamos la partida con la fortaleza de Bertagard. Bueno, eso sí, no se rinde ahora, claro. +1/+1 sobre una criatura legendaria. ¡Wow! Marja. Es que pone Marja, ¿no? Marja. Marja la protectora. ¡Wow! Y aún así somos letales, ¿verdad? No tiene vínculo vital, espérate, cuidado. A ver si hay algo que deja pasar por alto. Y listo. En los spoilers ponía Maja y luego lo han cambiado por Marja. No me extrañaría porque a veces ocurren esas cosas. Se filtra una imagen de la carta que no es la definitiva, que no está impresa todavía, quiero decir. Alguna versión provisional o lo que sea se filtra. Y a lo mejor luego en el cartón pone Marja, Marja o lo que sea. Ed dice mis puntos. ¿Apostaste contra mí? Ed, muy mal. Pregunta amigo de Raimojo que si hay algún mazo de gigantes por ahí. Seguro que alguien en el chat te pone el enlace a algún mazo de gigantes. Creo que se está jugando ya algo de gigantes rojo, azul y Z. Pero no sé hasta qué punto serán buenos, ¿no? Ah, que en MTG Goldfish lo tradujeron como Maja. ¿Había que traducir algo? Si es un nombre propio. Pero vamos, sí, que son cosas que pasan a veces, ¿no? Pascu dice, vaya, ya tendremos que seguir disfrutando de domingo en Twitch. Es verdad, ya no hago 0-7, ya he ganado una partida. Rojone dice, por eso es malo apostar. Apostar es malo. Yo ya sabéis que no estoy muy a favor de las predicciones. Vosotros las queréis y yo las pongo. Bueno, las ponen los moderadores, pero no me gustan demasiado. ¿Qué hace la Tierra Selesnia esa? Da mana verde y blanco y entra girada. A lo mejor te refieres a la que se convierte en criatura, pero es blanca, no es Selesnia. Es blanca, perdón, es incolora. Jaime Redondo, gracias por el follow, bienvenido. Moipoi, buenas, bienvenido. A ver, dice Sir Pepazo, empate. Ni un segundo hemos tardado, no como la partida esa de Mufa, que ha estado una hora jugando. A ver, Sir Pepazo dice, me estaba echando un draft, me cuadró mazo Gruul con la saga de los troles por diferencia de tierras y no salió nada mal, un 6-3, no te llego a la raid. Sí, me ha llegado la raid. Me ha llegado host de todas maneras. Has hecho un host. No ha puesto raid, estrictamente hablando. Se ha pillado, ¿eh? No va. Empate no cuenta, ¿eh? Se ha quedado... Se ha rayado Magic Arena. Vamos, resumiendo. Ni pa'lante, ni para atrás, ni para arriba, ni para abajo. Dep Magic Arena. Arena. Jesulis dice, ¿y ese título, Domingo? ¿Dejas Twitch? Sí, dejo Twitch si se cumple la condición que pone. Pone, dejo Twitch si hago 0-7 hoy. En el draft. Ah, oh, Aitor Ave nos dice que es que en inglés se llama Maja. Y en castellano le han puesto una R porque sí. Le han puesto Marja. Pero eso es un nombre propio. Uy, me he pinchado mal. ¿Pero eso debe hacer lo que les dé la gana a los traductores? Eso es. Holistic conoce la canción. Sí, estará en inglés en... Es muy raro que lo hayan cambiado, la verdad. Si la carta es maja, pues es maja. ¿Qué carta más maja? Qué grandes los mojinos. Son enormes los mojinos. Los he visto un montón de veces en directo. Y he estado con ellos también tomando algo alguna vez. Y son increíbles. Además los he visto en un montón de sitios distintos. O sea, no solamente en Madrid, sino en fiestas de por ahí. En Santiago de Compostela, en Salamanca. Qué risas. Y la verdad es que a los grupos pequeños, tipo mojinos escocíos pequeños, es fácil acercarte, o ellos se acercan a ti, si es que se acercan a ti. No tienes que ser un brasas para hablar con ellos, no tienes que ir allá, ahora, fírmame un autógrafo, no, no. Estás tomándote algo con ellos y te pones a charlar y punto, ya está. Eso pasa mucho en Madrid, en los garitos heavies, me imagino. Si sois de Madrid y conocéis la zona, bueno, sois así de garitos, de lugares un poco así... de heavy metal o de rock o tal, la verdad es que hay bastante buen ambiente. Voy a jugar esto como 2-2 y esto me lo guardo por si acaso, nunca se sabe, ¿no? Vale, mamma mía,
Y la carta obviamente es la pionera boreal. Y si robamos tierra, y hacemos espíritu de Aldergard, se acabó la partida. O sea, si robamos tierra, se acabó la partida. Vale, profetiza de nuevo, se ha quedado atascado. Es mono negra, es una mono negra. Uf, yo pensé que atacaría con el Berserker, ¿eh? Ah, no hemos robado la tierra. Esto es artefacto, por cierto. O sea, es decir, que esto lo mata. Exiliar artefacto o encantamiento. Pero hay que exiliar una criatura del cementerio. Ah, es un buen turno para esto. Se lo metemos al guardián recorre claros. Atacamos, no va a bloquear, lógicamente. Y el siguiente turno, o sea, si bloqueas y nos matas el guardián de recorre claros este, por mí perfecto. Hacemos bandana enmascarada, matamos la efigie del desprecio. A ver si robamos tierra, ¿eh? Si robamos tierra, buah, esto va a ser la fiesta de la espuma. Si no juega bicho, no juego la vándala, claro. Ya tiene rojo, ¿eh? Es una Rakdos Berserkers. Rakdos Berserkers. Buena jugada, ¿eh? La de la efigie del desprecio por cero de maná con el profetizar y el Berserker. Me la apunto, ¿eh? No me había dado cuenta de esta jugada. Es la primera vez que la veo y es muy obvia porque esta carta es común, se ve mucho. Esta es infrecuente, esta se ve menos, pero hay muchas cartas de la estrategia de doble hechizo, ¿no? La estrategia de doble hechizo tiene mucho sentido en este tipo de mazos. Vamos allá. Nos lo va a matar, ¿no? Algo me dice que nos lo va a matar. Voy a jugar esto antes de que nos lo mate. Sí, sí, pagamos con Nevado. Ya está. El más uno ya se lo pone al oso. Ya está hecho. O sea, ya si me mata la pionera... Es que el rival, si podía matar la pionera, tendría que haberla matado antes. Si la va a matar ahora, se va a arrepentir, claro. De no haberlo hecho antes. Pregunta Javi que qué bombas tengo. Ninguna. El carruaje. Hay un carruaje. A ver. Verde, verde, blanco. Obviamente, el pick. El gran pick del refugio anónimo. La partida anterior la ganamos con el refugio anónimo, ¿eh? ¿Qué creéis? ¿Tendrá algún truco? No voy a atacar. Ahora con la caída del impostor le matamos esto. Siguiente turno. Inmovilizar con oro a lo que juegue y game over, ¿no? Ah, tenía el truco, ¿eh? Nos ha regalado el contador +1/+1, el espíritu del Aldergard. No puede jugar nada porque si juega algo lo matamos. Una pena porque la vándala habría estado guay para cargarnos la efigie del desprecio. Mira, ataque que me voy a comer, no hay miedo. No juega nada. Pues eso, fuera entonces. Bastante bien pinta esto, ¿no? Inicialmente. Tiene cuatro cartas en mano, roja, negra. La primera partida que la hemos perdido ha sido contra una Rakdos que tenía infinito removal. Y no exagero, infinito, no se acababa nunca. Era increíble. ¿Tendrá la ira? ¿Tendrá la ira de Dios Negra? ¿Huele a ira de Dios Negra? No, también es que no ha jugado criaturas porque teníamos la saga. La saga esta es brutal, ¿eh? Pavlovsky pregunta, ¿qué diferencia hay entre draft tradicional y premier? Premier es al mejor de una partida. Y tradicional es al mejor de tres partidas, es decir, banquilleando y todo eso, ¿no? Sí, este encantamiento saga es brutal, es brutal. Es de los mejores porque entra muy pronto y tiene impacto desde el principio. Y luego ya en el quinto turno exile la mejor criatura del rival. Es muy, muy bueno, sí. Es muy absurdo además que el verde blanco, color verde blanco exile una criatura. O sea... ¡Oh! Parece que nuestros rivales llevan buenas cartas. Nosotros también, ¿verdad? No voy a jugar la vándala enmascarada. Para jugar un 1-3 que no hace nada, me lo guardo en mano y si juega algún artefacto o encantamiento, que lo dudo, pero bueno, la podemos usar. Pregunta a Erstener qué resultado necesitamos para que sea rentable jugar draft. Pues al menos un 4-3. A partir de 4-3... A ver, el draft cuesta... ¡Ey, Nanito Piccolini! Muy buenas noches, que nos saluda desde Móstoles con todo el cariño y el amor del mundo. Y Jorge, gracias por ese follow, bienvenido. Como decía Erstener, el draft cuesta 1500 gemas, ¿vale? Eso es lo que cuesta un draft. Si haces 4 victorias, te devuelven 1400 gemas.
No puede ni activar la habilidad de sacrificar criaturas, si es que la quisiera activar por algún extraño motivo. Y te llevas 3 sobres extras de premio, ¿vale? O sea, te llevas, si haces 4-3, te dan 3 sobres y 1400 gemas. Ahí ya has rentado, bien rentado, porque te ha costado 1500 gemas. O sea, te han regalado 3 sobres por 100 gemas. Y más o menos te mantienes. Nanito Picolini, buenas noches, Domingo. Saludos desde Monsters, por supuesto. Nanito, muchísimas gracias por estar ahí, como siempre. Y Fer Sánchez también, gracias por el follow, bienvenido. O 10.000 de oro, como dice Javi. Generalmente, ¡eh! Esto se merece... Ya somos oro. Sí, en el draft te quedas con las cartas. Has abierto 3 sobres y te quedas con las cartas que has abierto. O sea, has rentado mucho. Te has llevado 6 sobres por 100 gemas con un 4-3. Así que a partir de 4-3 renta, porque si te quedas en 3-3... Ahí ya has palmado 500 gemas, te llevas 5 sobres por 500 gemas. Ahí ya rentar no es la palabra, con un 3-3 no rentas. Aunque te quedan las cartas y todo eso. Ey, Bielro, buenas, bienvenido. Y Conan Rey, bienvenido también, buenas noches. Así que con un 4-3 ya te puedes dar por satisfecho totalmente, pero con un 3-3 no. Un 3-3 depende de la suerte. Oh, me han salido las cartas buenas que necesitaba en los sobres y tal, perfecto, pero lo más probable es que palmes. Claro, siempre mejor 3 que 2, claro, victorias. ¿Te emparejan con tu ranking? Sí, creo que nos están emparejando con gente de... Cuando éramos bronce, gente de plata. Lo que pasa es que en limitado... Esta mano es mulligan, ¿eh? En limitado lo que pasa... Esta mano es jugable. Nos la quedamos, me quito el coste 5 de momento. Y vamos a ver cómo... Bueno, me podría quitar incluso el coste 2. Pero me lo voy a quedar. Me lo voy a quedar por si sale el agresivo o lo que sea. Tenemos un pequeño bloqueador. Un 1-3 no está mal. Buenas, Azori HD. ¿Qué tal? Bienvenido. Mira, ¿veis? Me tenía que haber quitado el coste 2. ¿Cómo lo sabía? Me tendría que haber quitado el coste 2 en lugar del coste 5. Os dije que no era una buena jugada ese segundo turno. Vale, profetiza, verde, azul. Sabéis la que se viene, ¿no? O sea, si robamos la cuarta tierra, esto se va de madre. Qué lástima haberme quitado el 5-5. Lo he dicho, me quito el 5-5 o el que cuesta 2. Me quería quitar este, al final dije, no, venga, seamos lógicos, ten jugada de turno 2. Y no, no fue buena idea. Venga, tierra, por favor, dame una tierra, por favor. Dame una tierra que nos vamos a reír. Sí, léelo, es así de bueno. Eso no hace nada. Esta es la peor carta que podías usar contra él. ¡Buah! Spumming fiesta, señores. Spumming fiesta. Aquí da igual el color que elijamos. Por cierto, con la banda, la enmascarada, le podemos romper el encadenar al monstruo y enderezar esto más adelante. Buenas, Apocalipsis Now, bienvenido, ¿qué tal? Secret Samurai dice, ¿cómo que te vas? Bueno, léelo bien el texto, lee bien el... Voy a tener que cambiarlo, ¿eh? Al final mucha gente no está leyendo todo lo que pone en el título del vídeo. A ver, quería trolear un poco, no soy muy de trolear, pero por un día que troleo veo que mucha gente está... Pregunta DuckTales DJ que cuáles son los mejores colores para draft. Hugo Victoria, gracias por el follow, bienvenido. Yo diría, a mí me gusta, el que más me está gustando es el verde. Me parece que es el más potente de todos los colores. Yo diría que el verde es el mejor. También le podemos romper la escarcha reluciente, pero necesitamos una criatura en el cementerio. ¡Ojo nuestro 5-5! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Qué pena que tengamos 5 de maná, ¿eh? Nada, podemos profetizar esto y jugar esto, ¿verdad? Madre mía. Madre mía. O sea, lo mismo luego nos gana. Pero no sé cómo. No sé cómo. Ya probé la IC de gigantes. No, salvo el día del acceso anticipado.
la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, en el acceso anticipado, creo que sí que jugué la Icet de Gigantes. Y si no jugué la Icet, jugué Temur de Gigantes, que es más o menos lo mismo. Vale, nos ha girado el 7-5. Qué pena no poder hacer doble hechizo, ¿verdad? Esto se hace indestructible. ¿Podríamos jugar esto? Y hacerlo indestructible al troll. Él pega 4 y 3, 7 y 2, 9. Le quedan 10 de vida. Oh, no puede permitírselo. No puede permitírselo. Tiene que bloquear aquí. Tiene que bloquear. Y si bloquea, uno de esos bichos va a morir. Pff, este bicho es muy bueno, ¿eh? El troll pendejo helado es muy bueno. Es muy indestructible. Ahí está. Vale, pues si vas a hacer eso, no hace falta que yo haga nada más. Si tuviésemos que turnar en el cementerio, jugaría esto y encima me cargaría el encadenar al monstruo. Pero como el rival de momento con su verde-azul no ha jugado anticriaturas y no los va a jugar en verde-azul. Vale, roba 2, se ha girado entero, ha perdido la partida seguramente, ¿no? Dice Álvaro Girón que Nevado es el mejor arquetipo de este draft. Probablemente. Probablemente Nevado sea lo mejor. Y por eso he dicho antes que el verde para mi gusto es el mejor color. Fijaos, ¿eh? Además que tiene comunes muy buenas. Aparte de las infrecuentes buenas, que son estas dos, las infrecuentes buenas del verde. Las comunes verdes, ojo, también son muy buenas. Y Igle007, gracias por ese follow, bienvenido. Me podría matar. Mi propia criatura... Vale, tenemos un 7-5, si es que da igual. No me voy a andar matando a mi propia criatura. Se queda en 6. Tiene que bloquear aquí. Pues supongo que habrá que poner otro contador más uno ahí, ¿verdad? 8-6. Puede hacernos doble block y matarnos el espíritu. También mataríamos sus dos criaturas. No me apetece nada. Pero lo voy a hacer igualmente. Ganamos igualmente. Si hace el doble block, me vale. Porque jugamos la vándala y enderezamos... Por ejemplo... Pagamos con Nevado, entra como un 2-4. Rompemos esta ocosa de aquí. Y este se enderezará el siguiente turno exiliando esto. Es que tenemos un mazo... Y fijaos, juegue lo que juegue... Esto lo mata y esto también. Juegue lo que juegue, ¿no? Tendría que tener el alzamiento y subieron los dos bichos al top. Nos lo vuelve a encadenar, ¿eh? Pero podemos convertir la tierra en criatura también y atacar. Tenemos la tierra y tenemos esto. Y dos removals, este y este. O sea, da igual. Da igual porque... Esto... Ah, no, ojo, antimaleficio, hola. No hemos ganado todavía, entonces. Es un 4. ¡Ojo! ¡Ah, vale! No hace objetivo, no hace objetivo. Exilia una criatura. ¡Ah, no hace objetivo! ¡Menudo timo! ¡Menudo timo! Exilia una criatura con la mayor fuerza. Para que haga objetivo, tiene que decir exilia la criatura objetivo. Y no lo dice. ¡Qué bueno! Así que es más humillante pegar de dos y ganar así. Jaque mate, como dice Alito. Tusvin dice que me he saltado un letal. ¿Sí? Verdicto... No, el verdicto funciona solo con criaturas giradas. El verdicto no es tan bueno. Es que ya lo he dicho antes, que el verdicto ese no es tan bueno, ¿no? Nos flipemos con el verdicto. Porque el verdicto solo hace 5 daños a criaturas que están giradas. A ver si lo tenemos por aquí. El verdicto de hierro hace 5 puntos de daño a la criatura girada objetiva. Esta carta sería... Es que esta carta no es tan buena. Esta carta es... Si vas... Es una carta defensiva, ¿vale? Para defenderte, pero no es una carta ofensiva. Y nosotros estábamos en la posición ofensiva de la partida, ¿no? Javilach dice que está a 10.000 de vástago. ¡Vamos! Dice Pascu que me salté diamante en el minuto 23-17. ¿De qué me hablas?
Xavi Roscas, nuevo vástago. Luego te lo doy. Si no te lo doy esta noche, te lo doy mañana por la mañana. Oh, Álvaro Girón sí tiene razón. Una cosa que no me he dado cuenta. Es verdad. Habría perdido en la partida si hubiese hinchado al troll cuando me lo ha encantado con el aura azul. Es verdad, no me he dado cuenta de doparlo. Me salté el diamante, pero ¿de qué diamante habláis? Ah, es un meme, Pascu. No había oído nunca eso. ¿Te saltaste diamante? No lo conocía, nunca lo había oído. Y estoy muy puesto en memes, ¿eh? Soy un profesional de los memes. A lo mejor estoy puesto en los memes boomers. Y claro, los memes de chavales jóvenes, pues no estoy tan puesto. No está funcionando el MTG Assistant. Está aquí totalmente crashed. Creo que tenemos un mazo bastante majete, ¿eh? Ojo. ¿Cuántas partidas llevamos? 4 partidas. Esta es la quinta partida y es la primera vez que vemos el carruaje de Sika. Primera vez. Rojo me llama. Aquí el truco está bien guapo, ¿eh? +1/+1 aquí. Atacamos con vínculo vital y si nos bloquea encima lo voy a dopar. ¡Oh! Vale, pues a la vuelta, alas del cosmos. Madre mía, oh, oh, oh. Las risas, azul, negro, rojo. Es una Grixis el mazo del rival. A ver, el problema es que al ser una Grixis azul, roja, negra, puede tener mil cosas para matarnos el busca historias en respuesta. ¡Ahí va! ¡Qué buena esa, Muy buena. Muy buena, Disimulad todos, no miréis. Buenas, Magikarp, bienvenido, ¿qué tal? Hola, qué buena esa también, ¿eh? Ah, vale. Es que nunca he visto a Vegeta ni a esa pandilla. Mira qué buena es esta. LOL. LOL. Te gano, LOL. Escultora o troll pendejo helado. No sé si no atacar con este. Es que es muy buen bloqueador, un 3-3 vínculo vital. Nada, vamos a atacar. Vamos a atacar porque, a ver, tenemos formas de matar el encantamiento. Tenemos una forma de matar el encantamiento. Lo malo es que es justo lo que se iba a decir. Que alguna carta buena de coste... Buah, es que no... Puf, madre mía, como no robemos tierras. Puf. Ah, bueno, tenemos 29 vidas, eso ayuda, ¿no? Tenemos 29 vidas, vale. Eso ayuda bastante. Ahí le quedan 7. Y tenemos removals, ¿eh? Tenemos 3, ¿no? 3. Convertir en oro, o como se llame la carta esa. Esto también mola, ¿eh? Vamos con esto. Ahora mismo no tiene mucho sentido el espíritu del Delgar. Esto es mucho más potente. No tiene sentido el ataque ahora, así que podemos esperar. Siguiente turno ya viene el espíritu de Aldergard. Oh, nos lo chafó, ¿eh? Vale. Nos lo chafó pagando 5. Ojo que tiene 2 manas extras aquí con el tesoro, ¿eh? Él tiene mana infinito. Tiene 6 tierras, tiene 8 de mana en total, ¿no? Oh, no. El COVID forma la peor carta posible. No podemos hacer nada para evitarlo. Qué lástima, yo contaba mucho con esta carta. Pero bueno, los dos... Es que es buenísima esta carta. Esta carta es absurdamente buena. El limitado, claro. Te deja los dos doses igualmente. Voy a atacar ya con todo. Y ojo que esto también es bueno en esta situación. De hecho, somos letales. 2 y 2, 4 y 2, 6. Lo dejamos a 1, ¿eh? Lo dejamos a 1 ahora mismo. Ahora mismo él se queda a 1 de vida. ¿O no? Es que tenemos 3 inmovilizadas con oro. No puedo atacar ni bloquear. Ganamos la partida. Esta sí que se merece el Levan Polka. André
Rey, gracias por el follow, bienvenido. Que, a ver, que nos hemos quedado atascados de maná y el top deck llevamos tres copias de eso. Era normal que en algún momento pudiésemos robar alguna cosilla. De hecho, le dejábamos solamente atacando con los bichos que ya teníamos, ya le dejábamos a uno de vida, ¿eh? O sea que... Bueno, 4-1, no está mal, no está mal. Es que el mazo que hemos montado, bastante majete, ¿eh? Bastante bueno. Está muy fuerte Magic, ¿eh? Últimamente, en español. Bueno, luego vamos a hacer raid, pero está muy fuerte. Es que estaba mirando justo ahora mismo las estadísticas y hay un montón de gente viendo Magic en español. Es espectacular cómo está Magic en español. Si nos hiciesen la mitad de caso de lo que le hacemos nosotros a Wizards, ¡fua! La mano es buena, ¿no? O sea, no es muy buena, pero tampoco es mala. Este bicho es malo, ¿eh? Guarda el claro ya. En este mazo es que no funciona. No lo hemos usado ni una vez y no creo que lo vayamos a usar. Es por 4 un 3-3, cambia formas. Podría haber jugado bosque para no decirle que damos blanco, pero vamos. Hazas y Hanzo dice, cada vez que apuesto que ganas, lo haces. Claro, si es que si lo haces casi siempre, vas a salir ganando, claro. Es muy sencillo. Este bicho es buenecillo, ¿eh? Primera vez que lo vamos a utilizar. Bueno, a Erstener, muchísimas gracias por esa suscripción. Además de nivel 1, os agradezco un montonazo. Primer mes. Te voy a regalar un cofre de Streamloots, ¿de acuerdo? Como agradecimiento de la colección básica. Y lo tienes ya en tu cuenta. Muchísimas gracias. Bueno, este robo es buenísimo. Nadie tiene mucho que hacer. Vamos a hacer el intercambio y punto. ¿Es mono blue? ¿El rival juega mono blue? O sea, tiene un 3-2. No vamos a pasar en la vida. Nos lo quitamos ya en medio y fuera. Encima hemos robado a la Tierra Nevada justo el turno que tenemos la jugada de la Pionera Boreal. O ha sido al revés. No sé qué ha sido, pero vamos, que ha coincidido, ¿no? Charlie Stone pregunta, ¿vas a dejar Twitch si se da la condición que pone el texto completo del título? Sí, pero solo en ese caso. Parece que está complicado que se dé ese caso. Mono Blue Tempo, ¿eh? El rival. Ha profetizado otras dos cartas más. ¿Qué tendrá? ¿Es un profeta en su tierra? Esto es bueno ahora. Por fin ahora es bueno. Entra como un 4-4. ¡Ah! Esta carta está rotísima, esta carta. A ver, siendo... No creo que sea mono azul. Tiene tres cartas profetizadas para seguir robando, ¿vale? Y Dagilgon, gracias por ese follow, bienvenido. Noxin dice, hoy es el último directo de domingo. Hashtag, hola, yo soy domingo. Entonces no sería mi último directo, sería simplemente uno de los últimos. Nada, vamos con esto. Más que nada, porque ya ganamos por pura presión. Siguiente turno hacemos la fortaleza. También podemos utilizar el guarda del claro que pone dos contadores +1/+1. Esto se hace indestructible ya. No, nos falta una nevada, perdón. Nos falta una nevada, no se hace indestructible todavía. Ah, que también lleva verde. Es verdad, si acaba de jugar esto. Oye, ¿cómo ha jugado esto? Algo me estoy perdiendo. No lo matamos ahora. Podemos hacer esto. Con mana nevado es un 7-7. Pasamos un turnito. Él tiene un millón de cartas en mano, ¿vale? O sea, nos puede dar la vuelta a la partida por pura ventaja de cartas. Pero el siguiente turno tenemos una pegada... cosa mala, ¿eh? Ya tenemos dos tierras nevadas, por cierto, para hinchar el troll. O sea, ¿podemos activar esto? Sí. Podemos activar la tierra y además dopar el troll. O podemos activar el guarda del claro de Lidhara. Adivina 3. Si 3 o más criaturas murieron, roba 3 cartas. Madre mía, el ancestral. Otro bloqueador más... Vale, el truco es hacer que no mueran tres criaturas en un mismo turno.
El problema es que si ataco con todas las criaturas, por ejemplo, van a morir tres criaturas seguro, ¿no? Entonces, mi plan. Es poner dos contadores aquí. Y simplemente atacar con ese. A ver qué es lo que hace él. Podemos hinchar y jugar el busca historias igualmente. A ver, yo creo que debería hacer un chum bloqueo con la mensajera de Carfel, probablemente, ¿no? Es el bloqueo que esperaba por su parte. Vale. Pues nada, vamos con el busca historias, que entra con un contador +1/+1 también, como todo. Y nada, vamos a ver. No quiero que robe tres cartas. Si acaso que robe tres cartas en el ataque definitivo con el que ganamos la partida. El troll. Lo que pasa es que precisamente lleva azul. Nos podría matar el troll ahora, con algún hechizo de luchar. Venga, ahora otro 6-6, gana 4 vidas. Esta partida se está poniendo un poco pesada, Un poco pesada. El caso es que nosotros tenemos un ataque gratis todos los turnos con esto. Vamos a aprovecharlo. Puede ocurrir que nos mate el bicho ahora, ¿vale? Porque me he girado solamente para hacer dos daños extras. Tiene tres bloqueadores. Nosotros tenemos cinco atacantes, ¿de acuerdo? Y podemos poner dos contadores +1/+1 extras. Dopar al troll también. ¡Wow! Más bloqueadores, no, por favor. El troll se lo iba por delante siempre. O sea, mientras esté el troll. Ataca con el 6-6. ¿Y eso? Tiene 4 bloqueadores, tenemos 5 atacantes. Me parece buena idea, ¿verdad? Si robásemos un removal y nos pudiésemos quitar el mamut, nuestro ataque sería casi letal. Voy a comer ese ataque. Bueno, no es mal robo este tampoco, Otra vez lo mismo, vamos a forzar el bloqueo. Simplemente. Vale. Él está perdiendo una criatura por turno. Y ya, ahora que ya hemos quitado. No sé por qué ha bloqueado con este. Ahora que ya hemos quitado la criatura bloqueada de en medio, ya estoy más tranquilo. Y. Esta es la que me preocupaba, que no quería que robase tres cartas. Ahora ya vamos a atacar más libremente, ¿no? No está mal. Se carga el inmovilizar con oro. No cambia demasiado la cosa, pero nuestras criaturas siguen siendo mucho más grandes que las suyas. La ventaja de cartas que tiene él, Se va a morir por mazo. Bueno, esta partida está siendo complicada. Ya te ganó, dice Xavi Roscas, pues. A ver, no descarto que nos pueda llegar a remontar. El troll está haciendo un gran trabajo, pero no va a durar para siempre, claro. Vale, hincha la caminante de neblinas y va a atacar. ¡Oh! Ataca dos. Nos viene genial ese ataque, Aquí sí voy a bloquear tranquilito. En esta ocasión. Pensad que tenemos esto para dar +1/+1, vínculo vital y vigilancia hasta el final del turno a un par de criaturas. Y que esto sigue pegando cada turno. Problema. Espérate, si le metemos un par de contadores a esto. Bien, ¿no?
¿Cómo pega el troll? Vale. Vale, ahora el troll, por cierto, ya sí tiene la protección. Ahora sí le podemos dar indestructible por si nos hace un hechizo de luchar o algo por el estilo. Tenemos 21 vidas, 4 criaturas, él solo tiene 3. Y este bicho es pimba, 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 ¿eh? Lo que pasa es que está robando tanto que en algún momento me da miedo que nos lo suba a la mano, que nos lo contrarreste después, yo que sé, que de alguna manera lo puede inmovilizar, también lo puede inmovilizar. Siguiente turno, igual, y este bicho ahora sí que está funcionando, el guarda del claro de lijar a los contadores más uno extras que está poniendo, se está notando. A ver, Javi dice una sugerencia para la guía delimitado, ¿podrías guardar los mazos con los que vas haciendo 7 victorias? Oh, pues no esto, ¿veis? A esto me refería. Este tipo de cartas. La buena noticia es que como nos quedan 21 vidas, no pasa nada, lo rejugamos otra vez, todo y ya está. A ver, aquí pillamos un poquito de daño. Pero él se ha girado entero. Vamos con esto, ¿eh? Nos quedan 13 de vida, no morimos, ¿verdad? Nada, no morimos. El que sí se muere a largo plazo es él. Le quedan 4 de vida, o sea, si no nos mata este turno, que no nos puede matar en principio, él tiene que quedarse bloqueando. O sea, no debería atacar. Espérate que tiene todavía... ¡Oh! Time Walk. Nos ganó con un Time Walk. Oh, nos ha ganado con el Time Walk. Creo que no nos mata, ¿eh? No nos mata, no es letal. No es letal, no es letal. Ya te ganó. Angelolol, buenas noches. Y bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por estar por aquí. Como siempre, un placer tener tantísimos espectadores. Me alegro un montón. Y esta partida... ¿Ha hecho el Time Walk? ¿Ha hecho el Time Walk? Ey, ¿le han puesto el dibujo del Time Warp? Al hechizo este. Da un turno extra y pone 2 tokens. Mira, le han puesto el dibujo del Time Warp. El coste 5 de era de tempestad, ¿no? Que por 5 ganabas un turno extra. Vale, ese ataque, vale. Este ataque no tiene sentido porque lo podemos bloquear con el 3-4. No es letal, ¿eh? No es letal. Podemos bloquear de forma que no perdemos. Y el siguiente turno, con los contadores +1/+1 y el vínculo vital, remontamos. No entiendo... No entiendo este ataque. No entiendo por qué ha suicidado ese 3-3. Oh, espera, le llega. 3 y 2, 5. ¡Ah, sí le llega! ¡Ah, sí le llega! Es verdad, claro. Lo pueden echar hasta pegar 3. ¡Oh, es verdad! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima que vuelan! Claro, claro, claro. No había tenido en cuenta esto. Ah, y la fortaleza de Bretagard no la hemos llegado a utilizar. Nos ha ganado con un Time Walk. Ah, oh, qué bueno. Álvaro Girán dice que tenía que haber bloqueado el mamut. Cierto, tenía que haber bloqueado el mamut en el primer ataque. Cierto, 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 no lo he hecho. Es cierto, tenía que haber bloqueado al mamut. Haber perdido el primer... Es cierto, cómo no he echado las cuentas. Me he distraído, perdona, perdonadme. Me he distraído, no he echado las cuentas. Si hubiésemos bloqueado, habríamos ganado la partida. ¡Ah! Oh, ¡qué rabia me dan estas cosas! He regalado la partida. He regalado la partida. ¡Qué lástima! Es verdad. Venga, va. Tenemos una mano muy buena otra vez. Así que vamos a ganar sí o sí. Buenas noches, Pascu. Gracias por haber estado. Descansa. Voy a jugar esta de segundo turno por si robásemos tierra nevada, ¿eh? Antes que el busque historias o el guardián recorre claros. Bueno, aunque viendo este incursor mono roja, se descarta una carta blanca. Venga, va.
Puede que nos mate la escultora, pero si no nos la mata, pues ya tenemos el mana extra de esto. Aún podemos robar una tierra básica enderezada. Esta partida la veo muy clara. Roja, blanca, agresiva. Creo que tenemos un mazo muy bueno contra una roja, blanca, agresiva. Lo raro es que se ha descartado una carta muy buena, ¿eh? No voy a enderezar. Voy a dejar dos bloqueadores porque este bicho no es que sea súper bueno, pero, joder, como le saque un poquito de ventaja de cartas, nos va a acabar ganando por ello, ¿no? Hey, Genaro Ponari, bienvenido de nuevo. Me alegro de verte por aquí. Buenas noches. ¿Qué tal? Ahí está. ¿Veis el removal? ¿Cómo sabía que lo tenía? No creo que ataque con el camino a fuego Tuskeri ese. Bueno, sí que ataca. Y iCross Gamer, gracias por ese follow, bienvenido. Mira, le ha salido una tierra. Joder, ya le ha sacado ventaja de cartas. Venga, me como el ataque. Vamos a jugar el batidor osado en este turno. Y es posible que el siguiente turno use esta tierra, ¿eh? Dos contadores más uno, vínculo vital vigilancia, un montón de vidas a nuestro favor. Lo malo es que si ahora, por ejemplo... menos mal que no tiene prisa. Menos mal que no tiene prisa. Lo voy a hacer, ¿eh? Es un poco locura, pero es que es un montón de vidas que ganamos y se quedan enderezados los dos bichos además. Vale, hace ahí un doble block. Me vale, ganamos 6 vidas, matamos 2 bichos. Lo malo es que el martillo se queda. Pero hemos subido a 22 vidas. Madre mía, qué diferencia. Voy a jugar esto. Voy a enderezar tierra. Y jugamos esto como un 2-2. De modo que podemos bloquear este camino a fuego Tuskeri. Poco forzadillo, pero es que me veía ya muy justo de tierras, con el martillo, con un mazo rojo, blanco, muy rápido y agresivo. Otro pinazo ahora. Muchas tierras, ¿eh? Y eso que he sacrificado una. Parece que no ha sido suficiente. Se nos va a ir esto, al final vamos a acabar 4-3, ¿eh? Ya veo venir que esta partida no la ganamos, porque él tiene 3 cartas en mano, nosotros sabemos que tenemos 2 tierras. Yo creo que aquí tengo que hacer prácticamente todo el intercambio, ¿no? Hey, Tomzu, gracias por ese follow, bienvenido. O solamente hacer este bloqueo. Tenemos 22 vidas, precisamente porque antes hemos forzado un poquillo la jugada. Aquí se gira y le sale un coste 2. También es suerte. Las dos veces que lo he hecho le han salido cartas que podía jugar. Madre mía, qué suerte, de verdad. Joder, 2 cartas extra le ha salido con el camino a este, el camino a fuego. Not bad, not bad, my friend. O sea, no estamos tan mal. Esto busca tierra básica, vale. Ay, ha sido listo. Madre mía. Podemos encantar el martillo, por cierto. La cantidad de vidas que va a ganar ahora. O sea... Creo que hay que encantar el 5-4. Que equipe a esto y se nos va de vidas. Sí, vamos a por eso.
encanta al enano, sí, y le dejo que me pegue de 8 con la turba. No, de 8 no, de 9, porque además puede activar la habilidad de alardear. No parecía buena idea. Nos mataba, de hecho, si no hago esto. Si no le encanto la turba. 5 de vida nos quedan y solo tenemos tierras. Nada, nada. El vándalo para el martillo habría estado guay. A ver, muertos no estamos en este turno todavía. Tierras arenas se llama el juego. Igual que otras partidas he tenido pocas, o las justas, o no. Ahora sí es letal, ¿no? Nah. Madre mía, qué mal. Si empezamos 4-0, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Cómo? Es que me ha pasado ayer igual. Empezamos 5-0. Lo siento, Maci, no me ha asustado nada, estaba enfadado. Así que cuando estoy relajado. Cuando estoy enfadado porque no me sale la partida, no me asusto, parece ser. Joder, qué desastre, 4-3. Qué desastre, de verdad. Álvaro Girón, otro defensor del Borinclex. Le vamos a jugar otro draft. Ha sido lamentable totalmente. De 4-0 a 4-3, ayer igual, de 5-0 a 5-3. Terrible. Terrible igual, estoy muy disgustado. Vamos a jugar todo rápidamente. Macio dice Tongo. Lo siento, Macio. Es que no me ha asustado nada. Estaba. No sé por qué no me ha asustado. Hay veces que me asusto un montón y otras veces que no. Ahora que estoy, voy a hacer un 7-0. Dice Genaro Ponari. Tú te vas a hacer un 7-0. Vale, ya. Ya estamos en el draft. Vale, aquí hay una primera carta, la rara, que es buena, que es la que vamos a picar. Por 3, un 3-3 prisa, que alardea y puede ganar más daño. Vale, cartas buenas aquí. Me gusta el forjar la espada de tirita. Esta carta es mejor de lo que parece en un mazo de clérigos blanco-negro, seguramente. Farsante de linaje es bueno en un mazo tribal. Hay cartas interesantes. La escultura de invierno es súper buena, como ya hemos visto. Esta carta no está tan mal. Nada, pero vamos a por el Arnie. Arnie frente rota, yo creo que es el pick obvio, ¿no? Es la rara y no hay ninguna carta que sea mejor que Arnie. Arnie tampoco es que sea una bomba. Pero tampoco nos podemos quejar demasiado, ¿verdad? Podría haber sido peor. Vale. Segundo pick. Mejor carta de este sobre. Pues... esta es buena. Me gustaría probarla. Esta es buena. Ya la hemos probado. Esta quizás... si seguimos un poco la temática del color rojo, la mordida helada quizás sea la mejor carta del sobre para nosotros. Esto requiere un mazo temático muy concreto. Esta carta da ventaja de cartas, pero a muy largo plazo, y ventaja de maná y eso, pero no me acaba de convencer, ¿no? Esto no creo que... hombre, por 3 es un 2-4. Sí, lo lógico sería seguir el rojo y picar la mordida helada, ¿no? Pero esto es tentador. No lo he probado todavía, ¿eh? Criatura, nevada, legendaria, guerrero, troll. No cabía más texto ahí. Vamos a seguir en el rojo porque esto tampoco es una bomba. Esto creo que... es un poco lento, aunque bueno, por 3, 1, 2, 4, pero ya sería irnos al rojo-verde otra vez y ya jugamos rojo-verde. No me gustaría cambiar de combinación de colores. Rojo-azul estaría guay. O rojo-blanco. Nada, venga, vamos a picar la mordida helada. Mira, aquí hay como ya pistas de que tenemos que jugar rojo-blanco, ¿eh? A ver, ¿cuál es la mejor carta de este sobre? De todas maneras, pensemos. Este sobre no es bueno. No sé si el Valle del Brillo Orante es la mejor carta. San Sagaz, gracias, bienvenido, gracias por ese follow. Buscas una carta llamada Álvar o un equipo. Lo muestras y lo pones en tu mano. El problema es que los equipos son bastante mediocres. Lo que pasa es que esto da aceleración de maná, ¿eh? Esto no se ha visto nunca en esta combinación de colores. Con los tesoros. La Tierra Nevada es interesante. Voy a picar la saga, ¿eh? No hay ninguna carta roja buena en este sobre. No hay ninguna carta buena en general en este sobre. Ninguna que quieras jugar. Esto quizás. El valle. Nah, voy a picar la roja blanca. Es que no lo he probado. Quiero probar esta carta. Creo que va a dar... mira, ¿veis? Para jugar estas cosas en el cuarto o en el quinto turno. Montaña Nevada, por cierto. Camina Fuego Tuskeri. Me gusta adueñarse en los... esta carta es mejor de lo que parece. La ficha de tesoro es buena. Por eso la quiero probar. Rojo-azul de gigantes.
Mira, pues aquí hay... No, pero esto es un Yeti. ¿Por qué esto es un Yeti? ¿Por qué no es un gigante? Otra vez las dos cartas verdes estas que comunes que van muy bien. Y Super... no, perdón. Supreme Angel dice, lo siento, Domingo, aposté en tu contra esas últimas. Pues enhorabuena porque has acertado. No pidas disculpas. Has acertado y te has llevado un montón de puntos de canal épica del titán este. Otra mordida, montaña nevada. Esta carta no es mala del todo. Pero... O sea, no tenemos por qué ir a blanco, ¿eh? O sea, lo he cogido esto porque me gusta y si salen cosas blancas buenas lo probamos. Esta carta es buena, pero es que quiero evitar el verde. Ya hemos jugado mucho verde. Es que juega verde mucho. Mordida helada o la montaña nevada. Creo que la mordida helada primero y luego si acaso las tierras nevadas. Ya veremos. ¡Eh! Para los gigantes. Esto es gigante, ¿eh? A ver, en este sobre, la mejor carta de todo el sobre es la invasión de los gigantes. La otra mejor carta es el COVID forma este. Vamos a coger la invasión de los gigantes, yo creo, ¿no? Esta saga es muy buena. Quizás el color blanco... Vamos a ver si podemos hacer un mazo rojo-azul de gigantes. Me molaría muchísimo, o sea, sería chulísimo hacer un rojo-azul de gigantes. Este bicho es bueno. De hecho, es el que nos ha ganado la partida anterior. Que ya estábamos ahí... cerca de aguantar, de remontar la partida o de ganarla, y nos ha ganado con esto. Y un Time Walk, anda que no me esperaba un Time Walk. Me gusta la corona rúnica. Esta carta es buena con una runa. Nada, pero vamos a picar el metamorfo, que es gigante. Claro, efectivamente es gigante. O sea, ya tiene sinergia con la invasión de los gigantes. Arnie no es gigante, pero no importa porque es bueno. Y este sí es gigante. Venga, va, pues se viene el mazo de gigantes. Qué pena que esto no sea gigante. ¿Por qué Yeti? ¿Por qué Yeti? Dice Fer que coja mi carta. No, mi carta no. ¿Por qué Yeti y no gigante? Este es un buen coste 2. Sobre todo en un mazo de pinos gordos de gigantes es bueno. Quazar Suba, gracias por el follow, bienvenido. Este está bien. Pues ya está decidido. Yo creo que rojo-azul de gigantes. No me gusta esta carta. No creo que sea buena. Si tuviésemos un mazo muy rápido y agresivo, pero no creo que vaya a ser el caso, ¿verdad? Esta me parece peor incluso. Lo voy a seleccionar, pero voy a intentar evitar jugarlo. ¡Eh! Isla nevadita. Este no es malo, ¿eh? La isla es el pick. Sin duda, ¿vale? Este bicho no es malo del todo. Es gigante. Esto no es malo del todo, pero aquí el pique es la isla nevada. Vamos a rojo-azul, necesitamos tierras nevadas. Ya tenemos la primera. Golpe altanero. Ey, Pagli Salva, gracias por ese follow, bienvenido. El birbón este es muy de relleno. Voy a picar el golpe altanero, ¿eh? Es que creo que... Oh, cero cartas para nosotros. Pico la infrecuente por razones de bóveda. Creo que el golpe altanero se puede jugar de base para justo contrarrestar la mejor carta del rival, que son esas cartas típicas de coste 4, 5, 6, y salvar la partida. Me gusta lo que tenemos, ¿eh? Dos mordidas heladas, un golpe altanero, ya tenemos una criaturilla de coste 2. Bueno, el coste 2, ojo. Bueno, que queramos jugar, no tenemos muchas. Y Manuel Tristán, muy buenas noches, Manuel Tristán. Pero bueno, es verdad, claro. ¿Cuánto tiempo sin verte por aquí? La carta, siempre que sale la carta del tigre, me acuerdo de ti. Que es tuya esa carta. Muchísimas gracias, Manuel Tristán, por estar aquí de vuelta. Me alegro mucho de verte. Y Carlos Hunt, justo en este momento también. Muchas gracias. Dice, un tercio de año en el canal. Gracias por tu gran contenido. Y muchas gracias a ti por tu suscripción. 4 meses. Te voy a regalar un cofre de Streamloots, ¿vale? Que luego me pongo en contacto contigo para darte el cofre de Streamloots, porque creo que no tienes cuenta de Streamloots, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por la sub, Carlos. Vale. Son buenas, las dos sagas rojas, negras estas, ¿eh? Quien vaya a Rakdos... Oh. Quien vaya a Rakdos ha tenido suerte en este sobre. Quien va a Izzet, no. Pff, caca de sobre, ¿no? Para nosotros. Esto es malísimo, yo creo. No voy a splasear negro. Ojo que tenemos... No, es que tenemos ya 3 cartas azules que son jugables. Lo que no tenemos son muchos gigantes aún, pero bueno. Ah, splaseamos negro. El COVID forma. Sí, obviamente es el pick en este sobre.
Pero me da mucha pena coger una carta tan mala de First Pick de un sobre. Es que no tenemos raras buenas nunca, ¿eh? Es que no abro una rara buena jamás en ningún sobre. Nah, que se peleen por el Rakdos. Y Bigfoot dice... ¿Alguien quiere el Planeswalker elfo nuevo? Que lo tengo a la venta. Ahí haciendo publicidad y anunciando en el chat. Vale, aquí tenemos varias opciones. Me gusta mucho esta carta, pero no vamos a ir a verde. No vamos a meter verde en el mazo por esta carta, aunque me guste mucho. Supongo que hay que picar el llama avalanchas. Es nevado. Hay que conseguir tierras nevadas, por cierto, para convertirlas en 4-4. Pero está bien, por 2 es un 1-3 con una buena habilidad, potencialmente buena, ¿no? El gigante, el invasor submarino está bien, pero este va a dar la vuelta. O sea, este... Matthew dice el gigante, pero... No, o sea, tienes razón que quizás me daría mucha rabia hacer segundo pick una de las peores cartas de la colección. Este gigante va a dar la vuelta, hombre. Yo creo que el gigante da la vuelta. Es mucho mejor la carta de coste 2 que ese gigante. Aunque mira que tiene el invasor submarino este con golpe altanero, mola. La sinergia, ¿no? De quedarte enderezado con 6 de mana y elegir. Vale. A ver, aquí hay una carta muy buena que es el Camino a Fuego Tuskeri, el Aplastar a los Débiles. ¿Se puede dejar pasar un Camino a Fuego Tuskeri por coger la tierra? Es que la tierra no va a dar la vuelta. La tierra no va a dar la vuelta. Y el Aplastar a los Débiles... El problema es que también mata a tus bichos. No tenemos bichos pequeños, la verdad. Uno que aguanta 2, nada más. Pero esto sí, también puede dar la vuelta. Y a veces es que no es tan bueno esto en limitado. Te afecta a ti negativamente y a veces hay criaturas grandes y no hace nada, ¿no? Me da rabia dejar pasar el Camino a Fuego Tuskeri por una tierra, pero es que las tierras son importantes. Fiordo inestable. Vale. Tercera niebla helada. Quizás ya son demasiadas, ¿eh? Pero en este sobre, la única carta que querríamos es la mordida helada. Vale. Chafar. Montaña nevada y chafar. En un mazo de gigantes, ¿eh? Tenemos 3 mordidas heladas. Lo que pasa es que es pequeña la mordida helada para las criaturas grandes. Esto se puede quitar. La carga frenética. Isla nevada, fiordo inestable. Creo que voy a picar el chafar. Porque estamos todavía en una parte pronto, temprana, quiero decir, del draft. Y creo que se puede justificar el chafar por encima de la montaña nevada, ¿vale? Porque estamos en una parte temprana del draft. Queda mucho draft por delante. Y puede incluso darse la casualidad. Esto tendría que haber sido gigante, este Berserker Troll. ¡Ojo! El mejor gigante de todos, Aegar, la llama congeladora. Es el mejor gigante posible. Está bien que nos haya salido, la verdad, porque vamos a gigantes. Así que nada, aquí no hay mucha duda. En este sobre. Esto no es malo. Marcharse del reino. Es un sumo permanente que no se tira la mano de su propietario y se puede profetizar. Para jugarlo más adelante por 1. La corona rúnica me gusta, pero no tenemos runas. Esto me gusta. Pero no voy a splashear verde solo por esto, yo creo. Es metamorfo, o sea, es gigante, ¿eh? Mi carta es la mejor del sobre, lo sé, pero creo que no encaja en nuestra estrategia. Voy a picar el marcharse del reino. Otro de estos de gigantes, poca broma. No tenemos muchos gigantes de momento. Pero sigue siendo bueno. Como mínimo adivinas 2 y robas una carta. Es que es jugable solo por eso. Tenemos ya 2, invasión de los gigantes. Aquí no voy a jugar ninguna de todas estas cartas. En este mazo, al menos. Y sin banquillos. Vale, ¿veis cómo daba la vuelta? Es bribón y es gigante, ¿eh? Y esto pone Berserker Senano. No me gusta mucho esta carta. No es mala del todo. Qué pena que sean 2-1. Ya solo faltan los gigantes en mi mazo de gigantes. ¿Ha pensado poner dinosaurios en su mazo? En su parque de dinosaurios. ¿Ha pensado poner gigantes en su mazo de gigantes?
no vamos a jugar nada de todo esto. Picora infrecuente por razones de bóveda. Y Keniki, hombre, Keniki, un placer tenerte por aquí desde Gris, que no te veía. Muchas gracias por el follow, bienvenido. Aquí no vamos a jugar nada de todo esto. Nada de todo esto, pico la infrecuente. Aquí sí, ¿veis? Siempre pico mi carta, siempre que la veo. Y vamos a por el último sobre. A ver si sale un gigante. ¿Os imagináis que sale un gigante raro? No. Ha salido una rara muy buena, Ruinascar. Pero el sobre es muy malo para nosotros. Creo que el pick es el Camina Fuego Tuskeri de todo este sobre. Es muy malo este sobre para nosotros. Hey, Zinjue, buenas noches. Te he asustado, me alegro, era el objetivo. Asustar a la gente. Y Seanpae, suscripción de nivel 1, primer mes. Muchísimas gracias. Te regalo un cofre de Streamloots como agradecimiento que tienes ya en tu cuenta. Y espero que sea el primero de muchos más meses. Muchas gracias. First pick común, es lo que hay. A ver, creo que esto, en nuestro mazo de gigantes... Es que es malo aún así. Es que un 3-5 adivina por 4 sigue sin ser bueno. Creo que voy a coger la tierra, ¿eh? La tierra roja. La tierra roja nevada por encima de esto. Y mira que es que el problema es que los gigantes entran más adelante que esto. Esto tampoco está mal. Nah, pero si da la vuelta lo pico y si no, prefiero la tierra. O sea, ya tenemos un golpe altanero. No quiero a... No es malo, ¿eh? Al poder pagar 2 por él, creo que se justifica. Esta carta es buena en este mazo. Esta carta es mejor en este mazo. Y Nagui90, muchas gracias por esa suscripción también de primer mes, agradece un montonazo. Te voy a regalar un cofre de Streamloots como agradecimiento que tienes ya en tu cuenta, muchísimas gracias. Ah, pues aquí otro. Uf, pues no sé cuál es mejor de las dos. Bueno, es que tenemos 3 mordidas heladas. El problema es que la mordida helada precisamente es la chispa que no sobrepasa. No me había fijado, ¿eh? Había visto la chispa y... Había visto primero esta chispa y ya la había picado. Luego esta y ahora esto, claro. Y otra mordida helada. Y otro chafar. Ah, el chafar sí, porque el chafar hace 6. El chafar es la carta clave. El Izzet da la vuelta. Ya veremos. Gigante. Gigante. No voy a picar la cuarta mordida helada, que es una carta que no siempre es buena. ¿Es permanentes nevados o tierras nevadas? Es permanentes nevados. Es que hay alguna carta de estas... La mayoría dicen permanentes nevados. Pero hay alguna que dice 3 tierras nevadas. Ojo. No sé cuál era. Hay una carta que dice... Creo que hay una... Creo, a lo mejor me lo estoy inventando también. Puede ser. Aquí el bicho este es bueno. Es gigante además. Nos rellena la curva de maná. Ah, está perfecto. Joder, pues tenemos una Izzet Giants de lo más chula, ¿eh? Estoy muy contento con el mazo que nos ha salido aquí. Aquí la cosa es o el cuervo del augurio o la isla. Tierras nevadas tenemos 3 solamente. Y dependemos de las tierras nevadas. Bastante. Bastante. ¡Ah, qué rabia! El cuervo es bueno. Pero solo es un 3-3. Buena, sin más. Vamos a por la isla. No es gigante. Nah. El cuervo es el pick, ¿vale? Pero pico la isla nevada. Otro gigante majete de estos. Perfecto. Es otro permanente nevado, por cierto, también, ¿no? Es otro permanente nevado para la mordida helada. Si no, podríamos picar esto, esto... O sea, los equipos no están mal. Nah, pero el pique es el gigante de coste 5. Ya tenemos la curvita 5 rellena. El chafar es el pick, clarísimamente, con dos aegar de estos. ¡Buah! Chafar, ay, madre mía, va a molar mucho este mazo, va a molar mucho, este mazo va a molar mucho. Espero que salga bien, que no nos quedemos atascados y que salgan buenas partidas. Tenemos 2 chafar, ¡buah! Y otro gigantito de estos grandes. Esta carta no es mala del todo. ¿Cómo vamos de curvita, por cierto? Tenemos... Bueno, bien. Yo creo que la curva está razonablemente bien. Y estos que son coste 6 no son coste 6, porque como tenemos 2 invasión de los gigantes, es como una especie de aceleración de mana para gigantes, los vamos a poder jugar bien. Ya no jugamos ninguna de estas cartas, ninguna.
Esto puede entrar perfectamente en el mazo porque al fin y al cabo es un gigante igualmente. Me alegro de que haya dado la vuelta. Tres chafar. Tres chafar, madre mía. El cuarto turno brilla por su ausencia. Ah, verdad, no tenemos cuarto turno. Es verdad. Pero es que en el cuarto turno, con la invasión a los gigantes, vamos a jugar titanes de Runascar. Ese es nuestro cuarto turno. El malo de Aladín, efectivamente. El malo de Aladín no puede decepcionar. El chafar. Creo que tenemos justo las 40 cartas ahora mismo. Vale, está bien, está bien. Es un buen draft. Me pasa un poco más o menos lo mismo de siempre, que nos faltan raras buenas. 41 cartas, ¿no? Sobra una carta y creo que va a ser... No sé si el golpe altanero, ¿eh? No vamos a llevar counters. Vamos a intentar girarnos todos los turnos y listo. Está bien, está bien. Es cierto que nos falla la curva 4. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Almighty Sosa, gracias por el follow, bienvenido. ¡Ey! Dahani MTG también, buenas noches, bienvenido. Yo creo que está bien este mazo, ¿no? Ya está, terminado. No hay mucho más que decir. Las tierras están bien, ¿no? A ver, llevamos 9 generadores rojos y 9 generadores azules. Wolfone85, gracias por el follow, bienvenido. Yo creo que está bien en cuanto a la base de mana de este mazo. Me voy a quedar con él, tranquilamente. Tenemos 2 islas nevadas y 2 tierras dobles nevadas. Tenemos 4 tierras nevadas. Son pocas, pero son suficientes porque esto es nevado. Tenemos 2 nevadas de estas. O sea, es decir, la morilla helada va a hacer 3 daños fácilmente en este mazo, ¿eh? Y, ¡buah! El Aegar, ¿cómo va a molar? Con todas las chispas que tenemos. Con los 3 chafar. Aegar con chafar. Pim, pam, pim, pam. Sí, Cromo dice, quítate el counter si llevas todas las chispas que existen en Kaldheim. Prácticamente todas, sí. Venga, vamos a jugar. Venga, 7-0. Se viene el 7-0. Tukizumaki, ¿cómo es eso de que dejas Twitch? Solo dejo Twitch si se cumple la condición que pone ahí. Hay que leer el título entero, voy a quitarlo, ¿eh? Venga, no, pero tengo que... Si hago 0-7, es que si hago 0-7 en este draft tengo que dejar Twitch. Se viene el 7-0, venga, por favor. Se merece un 7-0. Buena mano, ¿no? Buena mano. Además tenemos turno 2, 3, 4 y entra con un contador más 1, más 1. Y 5 ahora. Tenemos toda la curva. Tenemos toda la curva de maná. Lo que nos falta es el permanente nevado, ¿vale? Para que esto haga 3. Me lo voy a guardar, ¿eh? Me voy a guardar esta mordida de helada para cuando tengamos el Aegar en mesa. Es una azul negra o azul blanca. No creo que lleve 3 colores, aunque bueno, la gente está muy loca, ¿eh? En estos niveles. Vale, se ha gastado un buen removal en un 2-2 que tampoco es muy importante. Y profetiza. Parece que es azul blanca entonces, ¿no? Vamos con el Aegar. Y Tomaja96, muchas gracias por esa suscripción. Primer mes también, bienvenido a la familia. Muchísimas gracias, agradezco un montonazo. Tomaja, te voy a regalar un cofre de Stream Loots, ¿de acuerdo? Como agradecimiento. Que siempre todas las suscripciones en directo se llevan un cofre de regalo. Pero como creo que no tienes cuenta de Stream Loots, o al menos no te encuentro así fácilmente, ya nos hemos quedado atascados. Como no te encuentro fácilmente, luego me pongo en contacto contigo para darte el cofre, ¿vale? Muchísimas gracias por esa sub. Vale. ¿Tendrá la ira? Yo creo que tiene la ira, ¿eh? Ya nos hemos quedado atascados de mana, por cierto. Empezamos bien. Ya nos hemos quedado atascados de mana. Bueno, Naleiki, descansa. Gracias por haber estado. Buenas noches. Oh, no, ¿veis? Mi gozo en un pozo. Ahí se acabó la partida para nosotros.
Vale, tiene dos cartas. Tiene tres cartas en total. Una profetizada y otras dos más en mano. Joder, madre mía. Va de auras, ¿no? El mazo del rival, parece ser. La tierra. A ver, Berserker. 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 Es un 3-5, salvo que nos mate en respuesta a algún bicho. Esta es buena hora, ¿eh? Nos la vamos a quedar, yo creo. Nos la vamos a quedar. No es nevado, ¿no? A ver, él está sacando ventaja de cartas con el halcón ladrón. Bueno, ventaja de cartas no. Manipulación de bibliotecas, la expresión correcta. Ahora sí que seguramente gaste la mordida helada el siguiente turno. Llama avalanchas. Tiene dos tierras nevadas. Pero bueno, pone 4-4 si tenemos un 3-5, ¿no? Nos quedan más vidas que a él, ¿eh? Creo que como vamos por delante en vidas, voy a atacar. Anda, no me esperaba eso. No me lo esperaba. Ojo, que solo tenemos una montaña. Y Lauticap, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Bueno, vamos a aprovechar. Le vamos a matar una... Ay, que tiene antimaleficio, es verdad. 4-4 con antimaleficio. Creo que tenemos que hacer esto igualmente. Vamos a hacer esto. Que se nota que hemos perdido un par de turnos. Con el atasco de tierras y el doble rojo ahora. Esto es otro gigante, por cierto. Que es bueno este gigante. Islas. Y pensar. Voy a traerlos hacia abajo, Venga, profeticemos esto. Vale, pasamos turno. No lo vamos a jugar ahora. Si quiere gastar el maná y atacar con la tierra, pues bueno, es que esta carta es buena. Nosotros también tenemos una copia. Madre mía, nos ha tirado un encadenar al monstruo, un inmovilizar con oro y dos veredictos de hierro. Y una táctica divina que se la ha descartado antes. Not bad, my friend. Uf. Madre mía. A ver, podemos jugar esto y esto y matarle el llama avalanchas, que es el que nos está dando problemas realmente aquí. ¿Y nosotros tenemos tierra nevada? Sí, tenemos tierra nevada. Podemos hacer así. Nada, es que no nos llega. Lo hagamos como lo hagamos para poder pegar ya con la tierra 4-4 nosotros también. Lo voy a hacer igualmente. Tres permanentes nevados, ¿no? Uno, dos... Ah, no, nos falta un permanente nevado. Me he equivocado. Tendría que haber hecho esto, entonces. He contado que teníamos tres permanentes nevados, pero no. No sé por qué he pensado tres. Uno y dos, nada más. Me he liado. Bueno, podemos convertir la tierra y bloquear, por ejemplo. O convertir la tierra y atacar. Vamos a ello. Y al siguiente turno veremos. Como nos da dos manas, te cuesta dos menos lanzar el próximo gigante que lances. Nos va a costar dos menos jugar cualquiera de ellos dos. Siguiente turno ya sí, cuando juguemos este gigante, sí podremos hacer la mordida helada y hacer tres daños al llama avalanchas, que es el que nos está poniendo un poquito en problemas, ¿no? Le queda una carta en mano, esperemos que no sea muy buena. Ah, que tenía dos tierras nevadas.
No me había fijado. Madre mía. No había contado con eso. Vale, dejamos eso girado. Matamos. Ahora sí, tres permanentes nevados, ¿no? Uno, dos y tres. E incluso podríamos hacer esto y convertir esto en 1-1. Que vuela. Para intentar ganar la partida el siguiente turno. Pero me lo voy a guardar por si acaso juego alguna amenaza peligrosa o lo que sea. Madre mía. Sí, el 1-3 al final, nosotros tenemos uno, ahora lo vamos a empezar a utilizar, claro. Pero sí, madre mía. Claro, es que no he visto que tenía una segunda tierra nevada. Esta, ¿la ha jugado este turno? ¿La jugó antes? No me fijé en ella. Nos acaba de tirar un Ruinascar, en serio. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. El robito, papá. No está mal el robo, no está mal, no me puedo quejar. Y esto lo vamos a jugar al final de su turno, sorpresivamente. Oh, vale, no tiene nada. Vamos a atacar primero. Jugamos esto. Ah, y tenemos justo 6. Lo decía para jugar esto e hinchar el Arni con su habilidad. Lo voy a jugar al final de turno. Sí, que hace cosas esto. ¿Os imagináis que ahora nos tira un counter? No, no hay counter. ¡Oh! Primera victoria, qué sufrida. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué sufrida, qué complicada! El mazo que tenemos es bueno. A ver si esta vez culminamos las 7 victorias, que estamos teniendo muy mala suerte con estos mazos al final, estos drafts. A ver, esta tarde me he echado un draft y he hecho 7-2, que ha estado muy bien. No me acuerdo de qué color era el mazo. Pero sí, la idea esa que tuvo Javi, fue Javi creo que lo dijo, ¿no? ¿Verdad? Lo de guardar los mazos con los que hago 7 victorias. Monored. Monored. Y tenemos 2 cartas azules. Creo que me la voy a quedar porque hay tiempo para robar un mana azul. Hay tiempo para robar un mana azul y mientras tanto podemos defendernos con la mordida helada de la primera criatura así rápida, agresiva que pueda jugar. Esto lo podemos profetizar aprovechando un poco el segundo turno. Ya robaremos la isla. O robaremos más cartas rojas, espero. Es que digo, no tenemos azul. Me robo 2 cartas azules seguidas. Well player. Espero no robar más cartas azules. Y Solo Basket, gracias por el follow, bienvenido. Acabo de ser castigado por mi avaricia de no hacer mulligan. El juego te lo dice, ah sí, que te has quedado una mano de 3 montañas y 2 cartas azules, pues te voy a dar otras 2 cartas azules más. Y así lo ha hecho. 3 cartas azules y los dos Jafar que no podemos jugar. Si es que pongo un circo y me empequeñecen los gigantes. Pongo un circo y me empequeñecen los gigantes. El rival también va a mono verde. Lo que pasa es que esto ya le da mana de cualquier color. Pero el rival también juega mono verde. Nosotros mono red y el mono verde. Vale. Es el bicho menos peligroso que podía llegar a jugar. Buah, venga ya. Esto es terrible, no podemos matarlo. Los 3 chafar en mano. No lo puedo creer. Era mulligan. Tengo un bosque. Siéntate afortunado. Bueno, Jordi Ar, gracias por haber estado. Buenas noches. Joder. Los 3 chafar, claro. Es que el juego nos ha dado todas las cartas que no podemos jugar.
Luego me diréis que no hay un señor. Hay un señor en su casa ahora mismo. Eligiendo las cartas que te van dando, cuando juegas. Y ha dicho, a este le vamos a. le vamos a dar todo lo peor que podemos darle. Y lo han hecho, Se están riendo de mí, sí. Como no robemos a una isla. Una isla ahora mismo. Hagamos a Egar. Y no nos lo mate, claro. Tiene que no matarlo, además. Uf, menos mal. Y que no nos lo mate. Y bueno, Genaro Ponari, muchas gracias por esa suscripción de nivel 1. Primer mes también, además. Muchísimas, muchísimas gracias por ello. Esto no será nevado, ¿no? Te voy a regalar un cofre de Streamlabs, ¿vale, Genaro? Que tienes ya en tu cuenta como agradecimiento. Espero que sea el primer mes de muchos más. Y ya digo, se agradece un montonazo, ¿no? SagiTV dice, ¿cómo que dejas Twitch? No, solo dejo Twitch si hoy me hago un 0-7 drafteando. Voy camino, Este draft... Ah, no, ya voy 1-0, ¿no? Esta es la segunda partida. Entonces, no, este draft yo no hago 0-7 todavía. Si enderezamos con esto vivo, hemos ganado la partida. Si enderezamos con esto vivo, claro. Pero es que fijaos qué cartas tiene. Madre mía, qué buenas son. Esta es buenísima, ¿eh? Esta es buenísima. Es una rara muy buena. Y esta es buena si le das tiempo. Y ya tiene mucho maná y le vamos a dar tiempo. O sea que hay que... Por favor. Por favor, no nos mates el Aegar. Por favor. Puede matarlo con el sacerdote. ¡Qué guste, Renin! ¡Oh, qué guste! Renin ya no nos lo mata, porque si activa al sacerdote ahora, en respuesta le mato la esvela esa. Y no nos mata el Aegar con el sacerdote. Cada jugador sacrifica dos criaturas, ¿vale? Bueno... No está mal, es mucha ventaja para nosotros también, ¿eh? O sea, aquí le hemos dado la vuelta a la partida. Tenemos 6 cartas en mano y él tiene una. Es como Sorcerer el sacerdote. No puedo hacerlo en respuesta, cierto, cierto. Bueno. Pongo un circo y me decrecen los enanos. Menos mal que tenemos esto, ¿eh? Nuestro triple Jafar. Naoki-kun, muchísimas gracias por ese host. Se agradece un montonazo. Bienvenido, Naoki-kun. Y bienvenidos todos los que vengáis de parte de Naoki-kun, por supuesto. Ojo que nos va a ganar con esto al final. Nos quedan 5 de vida. No tenemos nada de ganar vidas. Joder, Dios, qué mala suerte. Es que no nos da tiempo a ganarle. Tenemos 2 tierras nevadas. Así que puedo jugar esto. Puedo jugar esto. Y las 2 tierras para abajo. Y puedo jugar esto. 1, 2, 3. Vale. Tenemos 4 turnos por delante. Para ganar la partida. Tenemos que quitarle 23 vidas o 24 en 4 turnos. Y encima juega un muro 0-4. Y nos robamos otra tierra. Vamos a mostrar este. ¡Boom! ¡Bam! Y genero poner y canjear la carta. ¡Oh, vamos! ¡Ahí está, vamos! Le podemos subir esto a la mano en su turno. Por un mana azul, por cierto. Tenemos 3 y 3, 6. Aquí la pregunta es... La cuestión es que hay que ser eficiente. Si activamos las tierras ahora, no. Yo creo que ahora hay que jugar los bichos, ¿verdad? Nos va a costar 2 menos el siguiente gigante el siguiente turno. Voy a jugar los bichos para tener presión en mesa este turno. Por cierto, tiene un montón de permanentes nevados, ¿eh? Este sacerdote mata cosas. O sea, el sacerdote ahora mismo mata lo que quiera, ¿no? De hecho, debería matar el llama avalanchas.
Esto nos va a dar dos turnos extra, ¿eh? Cuando subamos a la mano la cosa esa. Nos mató el llama avalanchas, efectivamente. Bribón gigante. No tenemos tres criaturas iguales, pero bueno, cuesta cuatro. Nos quedan tres de vida. ¿Nos arriesgamos todavía un turnillo más? Sí. Uf, son buenas las dos, ¿eh? Voy a dejar las dos en el top. Creo que podemos ganar la partida. Esto no se lo espera, ¿eh? Que se lo subamos a la mano en su turno. Ahora ya, en su turno... Lo que pasa es que salta la pila. Vale, vamos a ver si... No bloquea. No bloquea. Vale. Jugamos esto. Creo que hemos ganado, ¿no? La partida. Que es gigante, robamos... Solo entra como un 3-5 y adivinamos uno. La isla para abajo. Y pasamos turno. Y lo que no sé es dónde parar la prioridad. Para que no pueda jugar esto. Supongo que al final de la fase principal, la segunda fase principal, ¿no? Al final lo ha hecho. Daba igual, ¿no se puede hacer al final de su fase principal subírselo a la mano? ¿Eso no existe? ¿Ves? Ha llegado a saltar la habilidad de la pila y yo no quería que saltase la habilidad de la pila. Quizás he pasado de una prioridad, ¿verdad? Sí, la partida ha sido buena igualmente. Ha sido muy buena partida. La hemos remontado increíble, ¿eh? La partida estaba perdida en algún momento. Es al comienzo de su fase final, sí, pero se me ha... Sí, claro, por eso quiero decir full control, como dice Chromo, efectivamente. Es que he pasado yo la prioridad, ¿verdad? Como dice Messer. He pasado yo una prioridad sin darme cuenta y he pasado la del final de la segunda fase principal. Porque la idea es, en la fase, en el final de su segunda fase principal, se lo subes a la mano. De modo que ya no puede rejugarlo y tampoco te hace el daño. Así que podría haber perdido la partida por esa manquedad de mi parte. Podríamos haber perdido la partida por ese motivo. Pero me he liado con los puntitos y las prioridades y la he pasado sin querer, ¿no? Dice Jovis Will que estos problemas de maná ocurren más a menudo en limitado. Yo creo que lo que ocurre... me lo voy a quedar. Yo creo que lo que ocurre realmente en limitado es que las bases de maná son mucho peores. No están igual de bien diseñadas. Este robo ha sido muy bueno, por cierto, porque no teníamos turno 3, teníamos turno 2 y luego ya turno 6. He forzado la mano, ¿eh? Era una mano... ¿Será una pentacolor? No, azul-verde, vale. Ojo que tenemos dos tierras nevadas. Poco se habla de las dos tierras nevadas que tenemos ya en mesa en el segundo turno. Y vienen dos gigantes. Turno 3, chafar, qué buenas. Y Pavlovsky con la carta de chiquito dice, casi se lía, nervioso como la carta. Estas dos cartas son buenas, las vamos a dejar las dos en el top. Y en el cuarto turno metemos un 5-6 en mesa. Y José Castro, dejo Twitch. ¿Qué es ese clickbait? Saludos a todos. No sé, creo que voy a jugar el Arnie este y voy a atacar. Para meter presión al menos o algo. Le voy a mostrar este que es una caca. Y yo creo que lo vamos a jugar. Lo que pasa es que el siguiente turno no voy a hacer chafar a esto. Porque el siguiente turno voy a jugar el invasor, seguro. O podemos jugar esto, el siguiente turno el caminante y el chafar. Pero me gustaría jugar ya un 5-6 en el cuarto turno. Nah, vamos con esto. Si me bloquea me vale. Me parece que es un intercambio justo. Su carta, su común
es tan buena como nuestra RAM. Más o menos son similares de calidad. Vale, no ha bloqueado, lo cual significa que lo mismo lleva los colores de esta carta, ¿eh? Vamos a ver si busca tierra. A ver, esto es ventaja de cartas, pero pérdida de tempo. No lo activa, ¿vale? Como digo, podemos jugar esto, ¿eh? Y girarle este. Ya tendríamos el chafar para el siguiente turno. Creo que lo voy a hacer. Espera. ¿Me vale esto incoloro, no? Sí. Venga, va. Es que es una pegada muy fuerte. Pegamos de 5 este turno, ¿eh? Y eso nos endereza. Activamos el alardear. Atacamos de 5. Lo dejamos ya en 10. Y tenemos el chafar el siguiente turno y el caminante. Hey, Conan Rey con la carta del supercalifragilístico expelioso. Dice, un placer verte jugar, aunque sea un estrés también. Siento estresaros. Me estreso mucho. Yo también, os juro que me estreso muchísimo jugando, ¿eh? Lo paso muy mal porque quiero hacerlo bien, quiero quedar bien y no quiero liarla mucho. Y eso pone nervioso, quieras que no. Nos falta todavía el maná para estos, ¿eh? Esto es instantáneo. Vamos a ver cómo bloquea él. Y Gurtine, gracias por ese follow, bienvenido. Me vale. Me vale el intercambio. Esto es enderezado. O sea, esto es guay, quiero decir. Nos quedamos enderezados con 2 de mana para el chafar. Poder matar a alguna criatura que juegue ahora o lo que sea, ¿no? Dice Cromo que la que vuela me va a dar la partida. Ese es el plan. No hace falta que activéis esto de primeras, ¿vale? Lo podéis hacer después. Me vale. Tengo 17 vidas. Él se acaba de girar uno de sus bichos para buscar una tierra más. Un bicho que le va... ¿Cuál le matamos de los dos? Supongo que este, ¿no? Que hace algo. Y ahora representamos daño letal. Tiene que chum bloquear al 4-4. El COVID forma no lo vamos a usar de momento. Lo dejamos ya en 4. Jugamos otra más, invasión de los gigantes. Oye, me ha llamado guapo. Guapo de gigantes nos ha salido al final. Yomu Gaming, gracias por ese follow. Bienvenido. ¿Queremos esto a estas alturas? Venga, lo vamos a conservar. Y al final, los dos invasores estos aquí en mano. El COVID forma, dice Exodeth, se ríe. Madre mía, qué fácil es esto a veces. Qué fácil es cuando te montas el mazo bueno. ¿No querías maná para bajar el 5-6? La verdad es que sí. Este mazo está molando mucho. Muy divertido, muy bonito. Nos ha salido un buen mazo de gigantes. Y lo que aún no hemos llegado a utilizar de verdad, a abusar, es de la Egar ese. No lo hemos llegado a jugar bien, ¿no? Rojoni, el mazo de gigantes de momento va bien, va 3-0. Pero es que todos los drafts empiezo 3-0, 4-0, 5-0 y luego pierdo todas. No sé qué me está pasando. Senpai dice que no se le da bien el limitado. Tú tranquilo, paciencia, practícalo. Ve a gente que sepa jugar bien. O sea, vete de este stream. Aprende y luego ya poquito a poco vas con él, ¿no? Ya digo que hay páginas web en las que puedes simular draft sin tener que gastar dinero. Busca Draft Simulator en Google y te salen varias páginas web en las cuales puedes simular el draft, es decir, la selección de las cartas, y vas un poco aprendiendo las cartas que hay que picar. Te da también consejos de qué cartas son mejores, te va ayudando, ¿no? 3-0 hasta 3-0 es calentamiento. Uff, me quedé una mano igual que esta, ¿os acordáis? 3 montañas, 2 cartas azules. Luego robé toda cartas que no podía jugar, azules, chafar, no sé qué tal. Y al final acabamos ganando. Esta mano es mulligan. No me puedo quedar esta mano.
Vale. Esta sí nos la vamos a quedar. Y me voy a quitar una tierra. Y ojo, que hacemos esto de cuarto turno, ¿eh? Tenemos turno 2, 3, 4. Está guay. Es una buena mano. Nos falta un mana azul, por cierto. ¿Qué me he quitado? Me he quitado una montaña. Vale, nos falta un mana azul para poder hacer el invasor este. La mano sigue siendo bastante buena. Las dos para abajo. Queremos una isla, por favor. Pónganos usted una isla. Buena mano, sí. La verdad es que parece... Buena mano de 6 cartas, sí. No es mala esta. Rojo, negro. Es que si juego el Aegar me lo va a matar seguro. Así que voy a jugar el Caminante de Neblinas ahora, este turno. Y no sé si el Aegar guardármelo. No, incluso voy a jugar el Camino a Fuego Tuskeri. Voy a jugar el Camino a Fuego Tuskeri y ya veremos qué hacemos el siguiente turno. Lo digo porque este te puede dar una tierra. Miras el top y si sale una tierra, ¿sabes? O sea, me puede dar el cuarto land drop que nos falta ahora mismo, ¿no? Antes incluso que el Caminante de las Neblinas. Obviamente no vamos a bloquear. Supongo que va a profetizar, lo cual es bueno para nosotros. Yo creo. Profetiza, efectivamente. Así que pega de dos. No es la gran cosa la jugada, la verdad. Y nada. No hemos robado la tierra que necesitábamos. Vamos a ver si sale con el Camino a Fuego Tuskeri. ¡Oh! Tiene un mana rojo. Tiene una mordida helada. A lo mejor. Parece que la tiene. Sí, la tuvo. Venga. ¡No! ¡Joder! Esto pinta mal. Venga, vamos a meter a Aegar. Necesitamos remontar esto. Atascados en tres tierras. Bueno, podría ser peor, ¿no? Podría ser atascados en dos tierras. No. He forzado mucho, quizás. Es que he dicho, ya ha gastado una chispa, ya no tendrá más chispas. Qué ingenuo, es una roja negra. Tenemos que haber jugado esto, pero claro, a posteriori todo es más fácil, ¿no? Buenas, Víctor, bienvenido, ¿qué tal? Pues aquí estamos sufriendo, ¿eh? No acabo de hacerme las 7 victorias. Voy a jugar el Llama Avalanchas. Y a ver si, yo qué sé, pillamos a esto y luego... Si declara fase de ataque, lo voy a matar antes. Es que... Oh, es que tiene... No sé. Bueno, ahora veremos. Voy a dejar de atacar. Bueno, nosotros tenemos dos Aegar. Nada, voy a dejar que ataque. Y si tengo algún truco de combate, pues me vale. Puede llegar a profetizar incluso dos veces, ¿eh? Así que no voy a bloquear. Que profetice lo que quiera. Bueno, puede profetizar dos veces porque tiene 5 tierras. Vale, profetiza one more time, de acuerdo. Pega de 4, ojo, poca broma. Si robásemos un permanente nevado más, esto podría valernos para matar ya el engullidor de sueños, así que me voy a esperar. Caca de la vaca. Esto se está poniendo complicado, ¿eh? Voy a pasar el turno directamente. Sabe que tenemos esto y que no lo estamos jugando, así que sabe que tenemos cosas, ¿no? Vale, ha jugado tierra. No puede profetizar tierras, por cierto. O sea, como mucho puede profetizar una carta. Vamos a hacer el bloqueito ahí. Ojalá lanzase un truco de combate ahora porque le mataríamos el bicho. Vale, vuelvo a profetizar, nos pega de dos one more time.
No se lo voy a subir a la mano, yo creo que no merece la pena. Podríamos haber bloqueado el engullidor y luego haberlo matado con la mordida helada. De hecho, no sé por qué no lo he hecho. Joder, no puede ser. Podríamos haber convertido la tierra en un 4-4 y haber bloqueado. Pero es que aquí tiene dos chispas, ¿eh? Yo creo que tiene rayos demoníacos. Oh, grietes de la traición. La verdad es que no me lo esperaba. O sea, es decir, si habéis pensado, ¿por qué no has, digo, ¿por qué no has convertido la tierra en un 4-4? Pues porque... ¡Ay, va, que tiene una tierra 4-4! Oh, no me había fijado que tiene una tierra nevada. ¿La ha jugado antes? No me he fijado en ella. ¿La ha jugado ahora? No, ni pensé en ello, la verdad. Tampoco teníamos muchas opciones. Hay que matar esto. Como mínimo. Vale. Profetiza, vale. Yo qué sé, voy a subir esto a la mano. O un token. Le voy a subir eso a la mano. Y pillamos aquí un montón. Nos quedamos a tres. No puede ser, pero dame una tierra. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué timo es este? Es que no podemos jugar nada. Ay, Dios. Venga, pues esto ahora. No, no, como digo, vuelvo a repetir. No me podía arriesgar a activar la tierra, convertirla en un 4-4 para bloquear. Porque lo más probable es que nos lo hubiese matado, ¿no? No tenía nada con lo que matarla. O al menos no ha jugado todavía. No, más 3, más 0 y arrollar. Bueno, matarnos no nos mata todavía con eso. Con esto de aquí. Vale. Vale, tenemos... ¡Oh, por fin una tierra! Y tenemos dos chafar, ¿eh? Ojo, poca broma. Poca broma, podemos matar dos bichos y bloquear a otros dos. O sea que no hemos perdido todavía. ¿Dónde le ataca solo con ese? Va a ser un poco pesado el martillo, ¿eh? Madre mía. Es que aquí tenemos que perder cartas sí o sí. De hecho, este bloqueo ni siquiera creo que sea muy bueno, pero bueno. Anda, menos mal que teníamos esto como backup. No me esperaba esto, ¿eh? No me esperaba que matase el bicho en respuesta. Ah, tenía un envenenar la copa profetizado antes, ¿vale? Si hubiésemos convertido a tierra 4-4, ya sí que habríamos perdido la partida. Lo que él ha hecho no tiene sentido. Tendría que haber atacado con todo, creo. Aquí se acabó la historia, ¿eh? Realmente. No, encima también tienes. Supongo que el coste 6. Claro, ahora el chafar no podemos jugarlo. El segundo chafar, ahora que me di cuenta. Pues no tenemos gigante. Nada, no nos va, nada. No podemos jugar ninguna de las cartas. Ah, que tiene Hexproof la tierra. Sí, cierto, es cierto. No la podría haber matado. O sea, que podríamos haber bloqueado. Es cierto. Pues a lo mejor habría cambiado un poquillo la partida con eso. Es cierto, si la tierra antes, además ya la hemos usado varias veces. Garamanti y Maleficio. Aún así era arriesgado perderla. Era nuestra única posibilidad. Ya si nos quedamos sin esa tierra, si podía dopar o lo que fuese, nos quedábamos igual. O sea, es decir, no es suficiente. Quiero decir que me la podía haber matado la tierra igualmente, aunque hubiese tenido antimaleficio. Pero es cierto, no me acordaba de que tenía antimaleficio. Mi lo dice, no se ignora. Pues claro que te ignoro. Ganó el barajador, efectivamente. Ahí está la clave. Estaba intentando... Fíjate, si estando concentrado en la partida no me he acordado de que la tierra gana antimaleficio, imagínate si no. Otra vez igual. Es que llevamos todas las manos de este draft. Todas han sido tres montañas y hechizos azules. Todas. Pepe Mil dice la sinceridad por delante, así me gusta. Uf, estoy harto de hacer mulligans. Paso, me la voy a quedar.
sea, Ampae, el engullidor de sueños no tiene nada que ver con las cartas que ya profetizaste. Venga, me dan otra montaña, es que se ríe de nosotros el juego. El bicho, o sea, es decir, las cartas con profetizar tienen profetizar para siempre, lógicamente. No van a dejar de tener profetizar solo porque el bicho desaparezca. Tú las... ya no me quejo de nada, ya no me puedo quejar. Voy a jugar la isla por si jugase algo que merezca la pena subir a la mano. Este bicho no es bueno. Este bicho es muy malo, de hecho. ¿Por qué nuestro rival se llama Yuwin? Vale. Hemos robado la isla. Ya no me puedo quejar más en esta partida. Este bicho es bueno. A ver qué tipo de criatura elige. ¡Yeti! ¿Tendrá un mazo de yetis el rival? No me esperaba un yeti, ¿eh? Creo que es un intercambio justo, ¿vale? ¡Zas en toda la boca! Pablo, es que te estás entrando. ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! Vale. Y juega un ave y nos vuelve a pegar otra vez de tres más. Madre mía. A ver, podríamos... Nah, esta es una buena jugada. A ver si no nos lo mata ni nada. Es un buen bloqueador ahora. Para ir aguantando. Es verdad, Bigfoot dice, alguien me ha llamado por lo de Yeti, ¿no? Otro augur escarchada. La verdad es que el mazo del rival es terrible, ¿eh? De malo. O sea, lleva unas cartas malísimas. No sé si va a rojo o a verde, porque solo ha jugado cartas azules y una tierra doble roja-verde. Vale, bien, ya por fin. Bien. No sé si... Le voy a girar al halcón, con esto. A ver, podríamos profetizar y mordida helada, por ejemplo. Y matar el halcón, por ejemplo. Tampoco es mala idea, hacer doble profetizar, matar esto. Nada, pero vamos a jugar el Montaraz, pagamos nevado. Le voy a girar al halcón para que no pueda seguir manipulando biblioteca con él. Y aquí atacamos de uno. Básicamente el plan es, cuando hagamos esto, poder dar más uno más cero a varias criaturas, no solamente a esta. Vale, vuelve a profetizar. Tiene dos cartas profetizadas. Joder. ¿Cuántas tenemos nosotros de estas? Al final creo que ninguna, ¿verdad? En el mazo. Nos falta el doble azul. No podemos ni jugar esta carta, por cierto. ¿Quién gana pegando aquí? ¿Nosotros o él? Creo que pegamos más nosotros. Vamos, para adelante. Como se ha quedado atascado en tres tierras, a lo mejor hasta podemos ganar esta partida. Habiéndose quedado el atascado en tres tierras. Tenemos un buen truco y un removal pequeñín. Tenemos suficiente para quitar algún bloqueador del medio. Vale, juega tierra girada, que es la roja azul, que cuesta 5. Girarla y sacrificarla, adivina 2 y hace 2 daños a cada criatura. Solo a velocidad de conjuro. Aquí lo mismo de antes. Voy a atacar primero. Nos quedan 7, o sea, en principio no nos debería matar. Tiene algo. La carta profetizada. Ah, lo de subir a la mano. Vale. Vale, pues volvemos a hacer lo mismo. Pagamos con nevado. Creo que le voy a dejar girado. El halcón. Y le voy a matar el farsante, seguramente, en algún momento. ¿Qué va a ser ahora? Espero que no tenga un truco que lo pueda dopar. Vale, perfecto.
Tiene verde, ¿eh? Con el verde podría haberlo dopado con el +1/+1 y antimaleficio. Así que ahora, siguiente turno. Al final, esta partida es súper tensa, ¿eh? Muy igualada. No nos ha puesto nada fácil la partida. Vale, se lo podemos subir a la mano, yo creo. O bueno, podemos simplemente atacar. Y le subimos a la mano el siguiente. Venga, vamos a atacar. Y que él haga lo que quiera. Hacemos aquí el intercambio, nos bloquea uno de los bichos. Pero tiene que echar un bloquear el otro, para no perder, prácticamente. Ahí está. Lo dejamos a 6. Tiene un único bicho que puede manipular un poquito. 3 cartas en mano. ¡Oh, tocad madera! Lo único que nos salva aquí un poco es esta carta. No tenemos doble azul para jugar este, por cierto, ¿eh? Y este se hincha. El volador se hincha. ¡Oh, el chafar! No somos letales todavía. Así que voy simplemente a atacar. Vale. Que he hecho un bloque ahí, me vale. Vamos a echar esto. Que no tenga nada la última carta. Vale, adivina. Y tiene esto, 2 daños a cada criatura, que no vale para nada. Y adivina 2. Vamos a profetizar esto, dado que no lo podemos jugar. Que nos falta mana azul. Vale, está a 4 de vida. Tenemos 2 criaturas en mesa que aguantan 4 y un marcharse del reino en mano. O sea, en mano. ¡Oh! He ganado, qué ilusión. Esto se merece. Están siendo súper tensas estas partidas. Profetizar sí es un poquito lento para jugar en estándar, por eso en estándar las cartas con profetizar que se van a jugar van a ser muy poquitas y muy específicas. No se van a profetizar cualquier carta a lo loco. Va a haber unas cartas muy concretas que son las que se van a jugar en estándar profetizando. 4-1, ¿eh? 4-1. Y no va a ser cualquiera. Enrique, has entrado por la puerta grande. Te ha baneado el bot por escribir con mayúsculas. Son solo 5 segundos, así que tranquilo. Ahora puedes volver a poner el mensaje sin mayúsculas. Ahora pone minúsculas, perfecto, Enrique. ¿A qué vídeo te refieres exactamente? Ah, el del tamborilero. Por favor, que alguien le ponga el vídeo del tamborilero. Pero el que sale el gato bailando. Yo creo que el bueno es el gato. Eipul dice, ¿no dejarás Twitch, no? Solo si me hago un 0-7 hoy. De momento parece difícil. Joder, es que... Vosotros veis lo mismo. Todas las partidas son Mulligan. Todas son Mulligan. Todas las partidas que he jugado Mulligan. Esta mano... Es que con que robase una montaña la mano sería súper buena, ¿verdad? Y con que robemos una tierra, sea cual sea, también podemos jugar el Caminante de Neblinas. Y sale él. Tenemos un turno más para encontrar esa tierra. Era Mulligan. Esta nos la podemos quedar. Me voy a quitar el truco de subir a la mano, que es la carta más floja. Ojo, si no nos mata la Egar y hacemos esto, ganamos la partida. Es un combo de 2 cartas. Holistic dice, confía en el corazón de las cartas. No, prefiero no confiar en el corazón de Magic Arena, porque te la va a jugar. Salimos de doble tierra nevada, poca broma. Mi gran duda es si jugar esto de tercer turno o no. Mazo rojo, hay un montón de chispas rojas. Nos lo va a matar seguro si lo juego de tercer turno. Así que me voy a esperar. Vamos a jugar el Caminante de Neblinas de tercer turno. Que es gigante también, ¿vale? O sea, nos permite jugar el chafar. Verde rojo, vale. ¿Me arriesgo? ¿Y juego el Aegar? Venga, va, vamos a ver. Es que es eso. Si me lo mata, pues me lo mato. Si no me lo mata, pues ganamos la partida. Por favor, no me lo mates. Por favor, no me lo mates. Ah, puedo hacer el... Es que soy tonto. El verde... O sea, es que hay tantísimas cosas en verde y en rojo que me matan el Aegar que no sé por qué lo he hecho. Lo he hecho por el ansia, por la avaricia de... Oh, lo hago y gano. No lo ha hecho. No lo ha matado todavía. Que tiene mana aquí y tiene mana aquí todavía, ¿eh? Pero las cartas de luchar son de luchar pura si no nos lo mata. Y con 2 manas creo que no hay nada. ¿Esto es gigante?
Es guerrero troll. Se viene, se viene. ¡Oh! Se viene a la perfección. Ya está hecho. Ya esta ventaja de cartas que nos acaba de dar este Aegar ya es win condition. ¡Pum! ¡Pam! Uf, son buenas las dos que vienen, ¿eh? Tenemos dos permanentes nevados, tres con este. Las dos son buenas, las vamos a robar las dos. ¡Wow! Pregunta Pato Cádiz Domingo, ¿dónde es simular draft? Gracias, pon en Google draft, pon eso, pon simular draft y te va a salir, lo voy a buscar yo, venga, va. A ver, simular draft en Google. Simulador draft, a ver. Espérate, tienes que poner Magic, claro, es que no he puesto ni Magic. Draft sim, mira, aquí está. Te lo pongo en el chat, ¿vale? El enlace, draftsim.com. Ahí lo tienes en el chat. Vamos, he tardado 5 segundos en encontrarlo. Tampoco era muy complicado. Este es bueno, ¿eh? Le voy a mostrar a este que es peor. Y jugamos el Arnie este turno. No tiene dos tierras nevadas, tiene una nada más. Esto no da mala nevado, ¿no? ¡Oh! Artefacto nevado ficha. Ojo que sí. Ojo que sí es nevado esto, es mana nevado. Ay, voy, va, cuidado, ¿eh? Casi la lío. Pues no me he dado cuenta, ¿eh? Si me hubiese dado cuenta de que el artefacto es mana nevado, le habría mostrado el que estoy jugando, el Montaraz de Berg. Es que he cambiado de idea. Y tiene, ojo, tiene dos tierras nevadas y las fichas nevadas estas de manalitos de hielo que puso con Svella, moldeadora de hielo, o Svella en español. ¿Vale? Con eso podemos. Con eso también podemos. Lo que no podemos es matar esto. Este turno va a ser bueno igualmente, ¿eh? Tenemos tres permanentes nevados, por cierto. Aquí la pegada es muy seria, tiene que bloquear, yo creo. Incluso podríamos matarle uno de los posibles bloqueadores. Hace el doble block. Un pelín arriesgado. Hinchamos el Arnie también, por cierto. Lo difícil va a ser matar a este. El troll nos va a volver locos. Afortunadamente tenemos un bicho que vuela. ¡No! Bueno, no pasa nada. Es lo que hay. Nos mató el Montaraz. Ha sido un 3x2, ¿no? Él ha perdido 3, nosotros 2. Pues nada, aquí el plan al final es ganar otra vez con el Caminante de Neblinas, supongo. Tenemos mucho mana, dos azules, tenemos un chafar para matar cualquier bicho gordo que juegue. El problema es el troll. El troll es el problema, que es muy buen bloqueador. Uy, ahora vuela también. No me lo puedo creer. En respuesta a que lo vaya a hinchar, lo matamos, ¿no? Ese es el plan. Así que tenemos respuesta. Ahí está. Pinchamos esto. ¡Joder, qué buena! ¡Qué buena partida! Aquí huele a platino. Ya huele a platino, sí. Así, muy buena partida, ¿eh? Muy buena partida. Hemos tenido ahí justo la respuesta clave en el momento adecuado. Y ha salido muy guapa la partida. Vale, vamos 5-1, ¿eh? 5-1. A ver si conseguimos esas 7 victorias en este draft.
Al final lo que no hemos conseguido es el 07, así que de momento, por hoy, Twitch no lo voy a dejar de momento. Ha quedado una baraja chula así, y eso que no estamos teniendo suerte, ¿eh? Lo malo del Aegar es que te matan siempre. Tenemos dos. Pero claro, te lo matan siempre. Da mucha pena jugarlo y que te lo maten. Me gustaría tener muchas cartas de... Mira, ya me lo mata, ¿vale? Eso ya es un algo. Me gustaría tener muchas cartas. Me gustaría tener muchas cartas de coste 2, de coste 3, de coste 4 para ir jugando durante la partida y ya cuando se hayan gastado los removals que entre a Aegar. Pero es que no tenemos. No, venga, hombre. Pues empezamos bien. Hay que jugársela, yo creo. Como ocurrió en la partida anterior, que me la jugué a la Aegar. Si nos lo mata, perdemos. Y si no nos lo mata, pues ganamos. Por el chafar, ¿eh? Básicamente. Cruza dedos, que no nos lo mate. La verdad es que siempre me lo matan. O sea, no. No, la partida anterior no nos lo mataron un turno, ¿verdad? Y pudimos robar una carta extra. Joder, es que de verdad. Creo que aquí tenemos que bloquear, ¿eh? Vale. Vale. Venga, hombre. Madre mía. Vaya salida nos ha hecho la Rakdos agresiva que tenemos delante. A ver, podemos hacer cosas. Podemos hacer el COVID forma sobre la mascota infernal, por ejemplo. Y dejarlo como un 1-1. Esto hay que matarlo, por cierto. Esto hay que matarlo. O sea, no podemos dejar esto vivo porque se acaba la partida. Y esto también hay que matarlo. Y incluso el token volador también podemos matarlo con el... con la mordida de helada, y esto ya lo jugaremos el siguiente turno. O sea, dudo que podamos remontar esta partida, ¿eh? Pinta bastante mal. No sé si matarle incluso el pajarillo, ¿eh? Venga, ya. Matar el pajarillo, y esto lo podemos matar con el chafar el siguiente turno, pero ya pega de 5, nos dejan 6. Una Aegis ahora sería brutal. Una Aegar, perdón, quería decir. Nos pega de 4. Es que estamos muertos. Hagamos lo que hagamos. Espera, podemos. 3 y 3, 6. No, es que no nos llega. Esto cuesta 5. No, no nos llega, no nos llega para las dos cosas. Hay que matar esto. Nos quedamos a 2. Nos quedamos a 2 y nos mata. Ha salido súper rápido, ¿eh? Muy rápido, no hemos podido frenarlo. Y mira que teníamos lo de siempre. El Aegar nos lo ha matado y luego las chispas no han sido suficientes. La verdad es que tiene un mazo impresionante el rival, ¿eh? Creo que es casi la única carta que nos valía. No tenemos nevado. No tenemos ninguna tierra nevada. Se endereza. No tenemos ni una tierra nevada, qué triste. Ni una tierra animal para dejárselo girado al bicho y que no se enderezase. Bueno, pues 5-2. No, no me he divertido. Estoy hasta las narices de los malos robos constantes. Bueno, esta partida la verdad es que no me puedo quejar. Pero también es que me ha venido a preguntar después de haber perdido. ¿Qué voy a poner? ¿Que me he divertido? Pues no, no me he divertido. No me ha gustado nada. 5-2, madre mía, qué mal. No voy a ganar ningún draft. Ganamos el primero, ¿eh? El jueves de la semana pasada hicimos draft. Hicimos 7-1. Esta tarde he jugado otro y también he ganado, también he hecho 7-2. Pero los que he hecho en directo después he hecho 4-3, 5-3. Y ahora vamos camino de 5-3 otra vez. No, pues se pueden ganar las dos últimas, ¿eh? Se pueden ganar las dos últimas y conseguir las 7 victorias. Así que venga, deseadme suerte, por favor. Una buena mano, por favor. No más atascos de tierras, no más manos de 3 islas, 4 cartas rojas. Sí, efectivamente, Rojone, el Aegar hay que jugarlo.
cuando... más adelante, cuando puedas, claro. O sea, si estás en el tercer turno, el rival tiene tres criaturas en mesa y no tienes otra cosa que hacer, tienes que jugarlo. Esta es posiblemente la mejor mano que hemos robado hasta ahora y tampoco es ninguna locura, ¿no? Pero es la mejor que hemos robado. Pues sale ya de bicho el primer turno. No me lo esperaba, ¿eh? Isla Nevada, genial. Vamos con la caballería de Axgard. Lo que pasa es que en la partida anterior tenía que jugarlo de tercer turno. O sea, si no lo jugaba, ya sí que perdíamos. No teníamos otra jugada. Gracias, Hembu. Gracias por los ánimos. A ver si tenemos un poquito de suerte y conseguimos ganar esta partida. Que me quiero hacer 7 delante de vosotros, joder. Y a Zariel, gracias por ese follow. Bienvenido. Madre mía, empezamos bien, ¿no? ¿Y por qué no ataca? Tiene amenaza, ¿eh? ¿No? ¿Qué es amenaza o toque mortal? Tiene toque mortal. Toque mortal. Si no ha atacado, supongo que tampoco querrá bloquear, ¿no? Digo yo, o sea, si no ha atacado... Me parece un intercambio que está bien. Su bicho le puedo acelerar, le da mana extra más adelante. Vamos a profetizar esto. Y bueno, pues después de la salida inicial, lo malo es que tenemos turno 5, turno 6, muy lento de gigantes. Pero a ver si empiezan a salir ya las chispitas, ¿no? Esta es buena ventaja de cartas. ¿Y qué ha picado? Otra centinela. ¿Veis? Me gustaría no jugar esto, pero es que no tengo otra jugada. Creo que no me puedo permitir desperdiciar el tercer turno sin jugar nada. Y tampoco tenemos chispas, es decir, es que este bicho no hace nada ahora mismo. A ver, también el daño de las criaturas que sobrepase también cuenta, ¿no? De hecho, este bloqueo aquí contaría y me daría una carta, ¿eh? Porque el daño del Aegar sobrepasa la resistencia de Harald. Por ejemplo, yo aquí podría bloquear. Ah, no, si tiene amenaza. Siempre me trolea. Poco ha durado. Y profetiza, de acuerdo. Ay, si estuviese venido antes. Vamos a girarle el 1-2 para que no pueda dar mana el siguiente turno, si es que eso puede servir de algo. Y el 3-2 nos pegará y ya está, porque no podemos bloquearlo, pero me preocupa más el mana. Vale, ventaja de cartas ahí. Quizás habría que haberle girado este, ¿eh? Después de ver lo que ha jugado, que no necesitaba el mana. Bueno, o sí, ha perdido medio turno realmente. Y profetiza one more time. Vale, tierra girada. Vamos a ver qué es lo que viene a continuación. Dos tierras, muy buenas, ¿eh? Y le matamos el Harald y le dejamos un 1-1 que vuela. Nunca encuentras el momento de jugar esto, ¿eh? Lo voy a hacer, creo. Nah, que me arrepentiré si lo hago. Seguro que si lo hago ahora me arrepiento por no jugar un pinazo enorme y lo tengo que matar. Bueno, Dahani, gracias por haber estado. Buenas noches. El pobre gigante es como Krillin, nace para morir. Si me lo hubiese guardado, ¿qué habría cambiado? Que me habría... no sé qué habría hecho. Supongo que habría hecho el -3/-3. Bueno, si es que tiene removal de sobra. Madre mía. Que no paso de... no llego a las 7 victorias nunca. Dios mío, ¿qué está pasando? Venga, bebe ahí un poco. Coge energías. Aquí nos pega de 7, nos baja 7 otra vez y ya estamos otra vez igual. Vuelve a profetizar. Nos pega de 7, bajamos a 7 y tenemos un bicho que entra girado en juego, en mano. Vale. No está mal, algo es algo.
Vale. Un 2-4. Y podemos matar este Aral con la mordida helada, ¿no? Lo que no sé es si matar esto. Ah, nos quedamos como estamos. Nos quedamos con el COVID forma este de momento. Nos falta un permanente nevado para que esto haga 3. Solo hace 2 ahora mismo. Venga, va. Bueno, por supuesto, si tiene algún tipo de truco de combate, también nos vamos rápidamente al hoyo, claro. Ataca de la forma más... con mayor precaución posible, ¿no? De la forma más precavida, no me digas que tienes un topador. Puede tener +1/+1 y antimaleficio. ¿No? Lo sacrifica en respuesta, vale, perfecto. Es que es lo que pone ahí, eso que pone, ¿no? Esta carta no es tan buena, me está decepcionando bastante. Madre mía, robamos otra tierra. Voy a dejar la isla en mano. Que no la necesitamos en mesa para nada. Y como esto lo podemos jugar por 6 en su turno, lo jugaremos en su turno. Al menos que piense que tenemos algo, ¿no? Aunque no tenemos nada. Sí, esta partida es casi imposible que la remontemos porque necesitaríamos algo bueno. Esto es buena, ¿no? Además. O sea, que se ataca con todo, estamos muertos. 3 y 2, 5 y 1, 6. No, nos quedamos a 1. Nos quedamos a 1 y se acabó. Se acabó, robemos lo que robemos prácticamente. Nah. El chafar no es suficiente porque tiene 5 atacantes. Joder, no puede ser, hemos vuelto a perder 3 partidas seguidas. Bueno, no, íbamos 5-1, ¿no? Pero hemos vuelto a perder otra vez igual, 5-3. Joder, qué mal, qué desastre. El COVID forma ha profetizado toda la partida y nunca hemos encontrado el momento de lanzarlo. Eso sí. La cantidad de mulligans que hemos hecho en este draft y la mala suerte con las tierras y con todo eso. Bueno, venga, vamos a terminar el directo, pero abriendo sobres. Bueno, 1600 gemas, o sea, es decir, tengo muchas más gemas que cuando empecé, porque en todos los drafts que he hecho hasta ahora he sumado más de 4 victorias. O sea que estamos rentándolo bastante. Venga, tenemos 14 sobres de Caldein. Vamos a abrir 10 de golpe para no perder mucho tiempo en abrirlos. A ver qué es lo que nos sale. Bien, comodín mítico, comodín raro. Una Cosima, una Virgi, un Espíritu Ascendente. Primera batalla de escarcha que tengo. Vale, buenas cartas, ¿eh? Están bien estas 10. Y los 4 últimos sobres los abrimos poquito a poco. Sí, la verdad es que claro, es eso. No me estoy haciendo 7 victorias en directo. Me he hecho solamente una. Es una lástima. ¡Ey! Mítica. Vale, genial. Está siendo muy buena apertura, ¿eh? Comodines míticos y raros. Un Aral, una Sigrid que está muy bien también, una carta que de la cual quiero todas las copias cuanto antes. Y Igon, Dios de la Muerte, esta carta no creo que vaya a ser buena. Es una especie de regisaurio putrido, pero es más difícil exiliar 2 cartas del cementerio al principio de la partida que descartarse una carta de la mano. Y el Reflejo Místico, carta que todo el mundo decía que era la mejor carta de la colección, que estaba rotísima tal, y todavía no la hemos visto. Y casi hasta podemos dar gracias de no haberla visto. Bueno, ¿sabéis qué es lo que ocurre ahora? Pues que está nuestro grandísimo amigo Volk ahora mismo jugando Magic Arena, jugando un mazo bizarro, super friki suyo. Lo estoy viendo en la tercera pantalla. Espectacular. Así que nada más. Ha sido una noche muy divertida. Hemos echado 2 drafts, igual que ayer. Mañana miércoles jugaremos draft de nuevo. Y el jueves tenemos torneazo de histórico, por cierto, por si queréis pasaros a verlo. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por esta noche tan divertida. Gracias por las subs, por las donaciones, por los cofres de streams, por todo. Y os dejo, quedaos en la raid, quedaos con Volk, ¿vale? Muchas gracias a todos y hasta luego.